Qué mejor lugar que la catedral en la trinchera. La verdad es que es un lugar muy cómodo. Estoy acá en un sillón, algo medio flashero, pero está espectacular. Bueno, otra vez agradecerle a la Asociación Argentina de Tenis por esta oportunidad. Y bueno, y también felicitar a Juli, a Pedro por la iniciativa. Grito un poco cuando pasa el tren o bajo, ¿va bien? Vamos a transmitir con tren, pero esto es muy de Buenos Aires. La gente que es de tenis ya sabe que pasa el tren acá, en las notas. Y todo. Así que bueno, les decía, felicitar a Juli y a Pedro por esta iniciativa que ayer salió espectacular. Y hoy vamos con la segunda emisión. Ahí veo que hay 16 personas. Espero que sigan subiendo, que den like, que le avisen a todos que estamos transmitiendo desde acá, desde donde suceden las cosas. Está entrenando Tommy Echeverry ahí atrás con Lautaro Midona. Hay gente que está en la grada. Recuerden las redes de la Asociación Argentina de Tenis, @atenis, y ahora se volvieron locos y están en TikTok, también, @atenis. Bueno, hoy les voy a presentar a quien me va a acompañar, vamos a hacer una pareja hoy, ayer éramos tres, hoy somos dos, pero vamos a tener invitados, señor Palito, que es un aplauso, se explota acá el estadio. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás? Gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación y nada. Intento estar acá. Bueno, es un súper tuitero, reconocido en el ambiente. Bienvenido, Palito. Bueno, ¿estás contento como yo? Hey, chocho. ¿Llegaste? ¿Saliste de atrás? Sí. Te puedo decir que llegué. En la escena estaba viendo a Carlito Echeverry con Midón. Ah, estaba activo. Estaba recién viendo a Echeverry con Midón y nada, un ratito, viendo, volviendo, rompiendo las bolas. ¿Cómo te sentís, Palito persona? Porque el Twitter lo que tiene es que... No, Twitter es... Ya está, me hago de boludo con Twitter. Pero acá soy lo más tranquilo del mundo. Soy muy tímido. O sea, no. En Twitter... muy avergonzado acá. En Twitter sí. Aparece el otro Palito. Soy como yo, claro. Manejo como yo quiero. Leí ahí que dice que tenías 191.000... 196.000 seguidores. ¿Tenés? Sí. ¿Y pero por qué dice después que tenés... Porque esa es la cuenta de tenis. Creé una cuenta porque tipo... Esa es una cuenta más de todos. La que explota es de todo. Es más de fútbol. Y hablas de fútbol. A veces de tenis y hablo el Notlar, hablo de tenis, todo, hasta de Challenger, de Future. ¿Y cómo es el Twitter? Decilo por Batata Clefan. ¿Qué? Ahí está. Perdón. Pará, pero Batata Clefan es. Sí, sí. Pero eso. Es el de tenis. El de tenis. Ok. El otro es X-Million. Ok. Cevita, ¿no? Sí, va, es terrible. Bueno, está pasando. Es increíble, estamos en un parque de diversiones. Van pasando los jugadores, nos saludan. Machi. Estamos hechos. Recién pasaba Machi. Increíble. Te felicitamos también. No sé por qué. Sí, acá por ahí. También llegaste. Después de decir que llegaste. Todos fuimos convocados de alguna manera, a la Copa Davis. Estamos acá. Así que nada. Contame un poco de Twitter, Palito, porque sé que hubo quilombo ahora con Elon Musk. ¿Cómo lo llevas a eso? No, yo lo llevo bien, normal. Hay gente que sí se recontra que jugó, pero. Por cambiar en una X, en vez de Twitter es X ahora. Pero bien. ¿Y además te limitaron algo en Twitter? ¿Puede ser? Más o menos. No me acuerdo ahora. ¿No te afectó? Sí, no, a mí no me afectó. Tipo, o sea, no cambió nada. Sigo haciendo lo mismo que siempre. Las mismas boludeces de siempre, las tuiteo igual. Así que. Y el tema de vos, me decís, bueno, tuiteás más de fútbol, ¿notás mucha más interacción cuando tuiteás de fútbol, claro, que cuando tuiteás de tenis? Tenis sí, obvio, es notoria la diferencia.
gran público. Igual el tenis tengo mi nicho, por suerte. Tengo varios que están metidos. ¿Y es Argentina o es de todos lados? Veo lo que yo veo. Generalmente es más argentino que otra cosa lo que yo veo. Pero sí. ¿Y es verdad que me están pegando muy duro en Twitter a Diego Amuy, me dijo el niño? Puede ser. Defendeme, palito. Defendeme que vos tenés potencia. Bueno, los que me están pegando el Twitter ya los voy a agarrar, ¿eh? Ya los voy a agarrar. Cuando yo creé el Twitter no habían nacido. ¿Vos cuándo te creaste tu Twitter? En 2015, 2016. Mirá, yo en el 2011, pero tengo menos seguidores. Pero bueno, ahí no estaban estos que me están pegando. La Next Gen no estaba. Bueno, Palito, ¿cómo te sentís de cara a esta serie de Copa Davis? ¿Qué crees que va a pasar con Argentina? Vos ya lo puse en la cuenta de tenis. Para mí tenemos que ganar, sí o sí. Y no tendríamos que perder puntos. Lujo, los tres, en realidad, no es que... Francisco quizás está un poquito más adelante que los demás, que Seba y Fran, que Tomás, pero sí, deberíamos ganar. Lo único, la única esperanza de ellos es Berankis, y sí. Juega dos puntos, quizás tres con el dobles, después no mucho más. Y no para agrandarnos, pero Berankis, yo estuve buscando ahí con los chicos, por ejemplo, decíamos cómo juega Berankis en Clay. Roland Garros tiene muy... O sea, no es bueno en Clay, es más... Perdió de siempre en primera ronda, salvo una vez que avanzó... Sí, no, es jugador de pista dura completamente. Claro. Pero bueno, es tenis igual. No, totalmente. Sea, puede pasar lo que sea. Lo decíamos ayer que con el tema del Peque, ¿te acordás? Con... Claro, el Peque, sí. Ostapenkov. Fue durísimo, o sea, uno no lo esperaba. O sea, esperaba un 6-1, 6-2 del Peque. No. Increíble. No. Bueno, estábamos hablando recién, antes de subir, que... Puede ser que Tommy es el jugador número 89. ¿Qué, David? Está lleno de gente, no sabe las fans que hay acá. Después. Los muchachos. Sí. Bueno, y la idea era decir, jugar un poco, y también invitamos a los que nos están viendo, si se animan a arriesgar, quién va a ser el jugador número 90. 5 tenemos que decir, ¿no? 5. Dale. A ver, el 90 ya hablamos, para mí es Juanma. Tiene que ser uno que no sea. Hay que guardar. Juanma no jugó todavía. No, Juanma no jugó. ¿Quién más está? Puede estar Díaz Acosta, puede estar... Bueno, Coria jugó. Tirante puede estar. Hay varios. Vamos a hacer el Juanma. Cami. Camilo pasa que bajó mucho en el ranking. No, por eso, pero todavía no debutó. No, Cami. No debutó. Estuvo Camilo. Como... Estuvo en sí. Sub, creo. Después no mucho más. Claro, estuvo como sparring en 2021, sí. Cami. Sí. Para... Mirá. Con Fran. Dale, claro, Tommy Echeverría del sparring el año pasado, nos cuenta acá Julieta de la asociación. Para mí es más a Juanma, Díaz Acosta, Nabone. La nave. Después Tirante. Y por último vamos a meterle a Camilo. Camilo lo quiero mucho, muy carismático. ¿Seguís todo lo que es la trinchera, Palito, vos? Sí. Más que yo ahora, calculo. Y puede ser. Sí, sí, veo mucho sí. Cómo crecen los muchachos. Ahora hay un changer en Santa Cruz. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Cómo ves los que vienen después? ¿Ves algo interesante? Tipo Ambrosi, Midón. Los veo muy bien, la verdad. A la par del nivel que está ahora, por bueno. Suerte. Ojalá. El niño. Esperemos. El niño es medio jefe de prensa de Juanma Cerúndolo, porque siempre es el primero. Sí, lo ama. Juanma le retuitea todo al niño. ¿Nos está viendo el niño? Sí, ya está, me vuelvo loco. 91, Díaz Acosta. 90. No, me parece, lo que está diciendo Palito está bien, o sea, no está... A mí me gustaría que sea el Gordo, pero el Gordo está... El Gordo, está con Charlie Verloc ahora. Sí, está con Verloc. Sí, está con Charlie Verloc. Ojalá levante, a mí el Gordo lo adoro, pero no está mal lo que dice Palito, está bien encaminado. Puede ser, depende, igual también, no sé, un bidón de un día para el otro, te gana, no sé, un 2.50, lo invitan, lo gana, no sabes qué puede pasar. Hay un mensaje, Hans dice, se escucha abajo Palito, ya está solucionado, bien. Pasé un problema que no existe. Perdón. Che, tenemos 30 en vivo. Palito, vamos a seguir subiendo esto porque nos caemos, vamos arriba. Sacate el buzo, hacé una... Yo solo hablo. Che, pero igual Palito bien, porque el tipo está atrás de Twitter, pero te la bancás en persona. Debe haber un par de tuiteros que le decís algo y salen claro, corriendo. Sí, no tipo, no. sí, puede ser. Y además no mirás el celu. No, el celu tengo que grande igual. Bien. Bueno, acá le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, crack. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Te podemos decir Retutu? Sí, ¿cómo? No me van a decir Román el original. ¿Cómo andás? Pablito Lescano, no me van a decir, sí, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bien, contento acá. La
verdad que me citaron, me quedé sorprendido, ¿viste? Porque yo soy la vieja de escuela ya. Claro. Y la verdad que Tommy, que le digan Retu, me sorprendió muchísimo. También lo que fue el video con el Mago Coria. Todo buenas, ¿eh? Mago Coria de la época. Lo bancás a morir, como yo. A Mago, sí. Es la camada de la anterior y, bueno, es uno de los que más banco. ¿Mirabas tenis? Sí, me gustaba mucho el tenis de esa época. Si bien ahora estoy un poco desactualizado, me puse un poquito al tanto con todo esto lo que me llamaron. Pero sí, soy de la época de Coria, Nalbandián, Claudio. Increíble. Tuve los finales de Andy Roddick, el de estadounidenses. Sí, estuve justo en la final de eso, o sea, cuando él se estaba tirando. ¿Ese era tu prime? Sí. Ayer. Sí. Como dice el pibería ahora. Igual me mando al frente, ¿no? Con la edad, ¿no? Así que bueno, no, contento. Bueno, colás igual ver eso. No, estuve en la época esa. Muy linda época. El Mago, un genio. El Mago, sí, no. Mago. Me gustaba. Para mí, cómo se le plantó el Mago a Nadal en Monte Carlo y en Roma, esos primeros Masters 1000 que ganó Rafa, me acuerdo de esos partidos y me pongo a llorar. Sí. No, es terrible. Lo que más le mandé yo fue la final con el gato nomás. Lo único que le mandé así de Guillermo que fue... Pues ese día yo lo estaba mirando y la verdad que fue algo... Ya, una final que quedó marcada para todos. No, sí, para él más que nada, porque yo la tenía prácticamente ganada, ¿no? Pero bueno. Ah, sabes, una bocha de tenis. Y yo lo veía antes. Miraba muchísimo a Guillermo, a Nalbandián, a toda esa camada, lo miraba muchísimo. Sí, Roger Federer, Nadal, Andy Roddick. Y a mí a veces la gente, viste, ahí por ahí en Twitter o en las redes, me dice, che, pero ¿por qué no lo criticás a Coria? Yo a Coria no lo puedo criticar. Coria no. Pero, sí. O sea, la verdad... Guillermo era un ídolo que yo tenía cuando jugaba. Me acuerdo cuando empecé con esto, me invitó a su academia, o sea, le puso la mejor y por ahí, qué sé yo. Pero mientras vaya constructivamente, la crítica para mí es lo mejor. O sea, tenés razón. No, pero no tenía intocable. Crítica. Guillermo era un jugador que para mí era de punta a punta, era un magnífico jugador. Como te dije, fue ese día de la elección, nomás cuando jugó con la final. El Roland Garros era, ¿no? Roland Garros. Que bueno, que estaba en el tercer set, ya lo tenía prácticamente ganado, bueno, se lesiona justo ahí. Para mí lo pierde el Mago ese partido. Sí, no. Y lo ganó Gaudio, obvio, no le tenemos que quitar mérito. No le tenemos que quitar, pero lo estaba pasando pero por arriba. Pero se sentó y era tipo, sí, y el gato también decía esto. No, yo te decía como capitán, me cuesta, pero es verdad lo que dice Palito. Es metodología constructivamente y sin mala leche, como hacen algunos. Que, o sea, todo va. Sí, totalmente. Pasa que a mí me cuesta y por ahí está mal. ¿Viste? Pero no sé, vos cuando tenés aprecio... Cuando aparecí en el tenis, el Mago me invitó a su academia y yo no era nadie. Y, viste, como que siempre me bancó él y Fede Coria, me bancaron siempre a morir a mí. Y yo entiendo, y la gente dice, no, pero Diego, vos sos periodista. Está bien, pero si me sale algo para criticar, yo creo que lo puedo criticar. No sé. Con intención buena. Totalmente. Bueno. No hay que ser mala leche, no me dijo. Claro. ¿Qué opinas del Mago Capitán? No, me encantó. Yo me sorprendí cuando me dijeron que el Mago era capitán. Como te dije, es un muy buen referente de la camada anterior de tenis. Como te dije, él y Nalbandián para mí eran los dos más consagrados acá en Argentina de la camada esa. Y cuando supe que era Guillermo Coria, impresionante. Me encantó muchísimo. ¿Sí? Lo sigo, mano. Está muy desde antes ya en Instagram. ¿Has ido a series de Copa Davis? No, nunca fui a partidos así oficiales. No, nunca fui. ¿Sabés? Me gusta. Me gusta, es más, yo fui prácticamente, hay mucha gente que me conoce del otro lado, fui participante de Cuestión de Peso y toda mi vida fui obeso, o sea, no pude practicar ningún deporte, pero si vos me das una raqueta de tenis, te puedo asegurar es técnica. Sí, es técnica y me gusta pegarle fuerte. Te sea, así, como todos en el momento. O sea, yo creo que si hubiese sido flaco en mi vida, hubiese sido un buen deportista, porque me gusta todo, o sea, el fútbol me doy maña, el pádel me doy maña, el tenis me encanta, el tenis es un deporte que me gustó mucho. Bueno, por el tema de mi sobrepeso que tuve toda la vida, llegué a pesar 270 kilos, tengo artrosis en la rodilla, no puedo hacer deporte de impacto ni nada por el estilo, pero el tenis es algo que me fascina, me encanta, la verdad que sí. Si vos me parás ahí, yo le pego, pero va a decir, vos jugaste alguna vez, no jugué nunca. Después, qué gran. Más que nada, mirar. Espectacular. Y ¿sabés que hay una banda que se llama la Retu Banda, que es... La hinchada que tiene, o sea, ya tu nombre empezó como a, pasó de una cosa. Mutó. Tommy sí, es el Retu y está la Retu Banda, que es una hinchada. No sabía nunca por qué le decían Retu, porque escuchaba mi música o sí. porque es fachero como yo. No. Escuchaba tu música y bueno, le quedó el apodo. Claro, por vos le decía, justo estaba de moda, escuchaba tu tema. Igual le tenemos que preguntar a él, después, si lo tenemos. Tendría que venir Tommy y le preguntamos, pero bueno. Para conocer a uno de sus ídolos, parece, ¿no?
Qué loco, ¿no? Que un tenista o un deportista así te digan, che, sos mi ídolo. Muy es un flash. Pasó, por ejemplo, el otro día cuando estuve en el Movistar Arena, que me invitó, yo tengo un tema con FMK y con toda esa camada. Claro, la, y, la y los veía todos ahí, sos mi ídolo, pará, boludo, si yo te estaba mirando vos, ¿me entendés? Claro. Es muy loco, muy loco. ¿Con qué? Claro, sos de la vieja escuela, vos sos uno de los principiantes, ¿me entendés? Claro, la cumbia. Iniciaste todo. Claro, sí, pero como hoy escuchás a esos pibes por mi hijo, vos decís, wow, estos pibes, claro. Y sos mi ídolo, sos... Wow, te tienen aprecio. No, ¿y con quién de esa camada te llevas? Y bueno, con Enzo FMK, me llevo con Tiago PZK, me ayudó, por ejemplo, el otro día en el merendero, me envió una cocina, mirá. Yo tengo un merendero allá en la provincia, en La Matanza. Y Tiago PZK me mandó, por ejemplo, un freezer, una cocina, me preguntó onda. Lo que sí, me mandó un mensaje, tengo el WhatsApp de ellos. Por ejemplo, Enzo de FMK vino a hacerle patio a los pibes, le hizo en el merendero, se vino, le cocinó él, le preparó él. Qué buena onda. Después vino, bueno, Stani, Manero. No pierdo la humildad, básicamente. No, ¿sabes? No, no. Yo, a mí me dejó muy sorprendido esta camada, porque estos chicos, la verdad que están muy puestos. O sea, nada que ver a lo que es la cumbia, vos ves los claro. Cumbia, boludo, decís, dale, boludo. Somos todos negros de cumbia y te venía a ser lindo, no querés venir a visitar merendero, si vos sos de lo mismo. Y estos pibes que están en otro nivel, es otro level que tienen y que manejan estos chicos, el público llenan en estadio, pero llevan estadio, ¿no? Canchas llenas, ¿me entendés? Tipo Duki. Y vos decís, loco, estos pibes tienen toda la humildad y se acercan y los cumbieros ni hola te dicen, boludo. Vos decís, anda acá. Perdón. Sí, bueno. No, o sea, que así se dijo. Yo no entiendo nada de la camada de la cumbia, pero sí, es que como todo. ¿Vos no entendés la cumbia? Tenés pinta de que te gusta la chetita, ¿no? Guarda que tiene un Twitter y te mata después. Ah, cheta, olvídate. Ah, ¿por qué, cheta? Nada, nada, pero bien, bien, buena onda, buena onda. Constructiva, como decís vos. ¿Vos te sentís como un pionero en lo que decía, o sea, respecto a lo que existe hoy? ¿Como el skater del principio o no? ¿O solo pasás? Decime que es skater porque no entiendo yo inglés. Te digo, como, ¿viste? ¿Es como el de patinaje? Patinaje. Tony Hawk, ponele, claro. Que ahora todos andan en skate, pero en su momento Tony Hawk era el skater que empezó. No, no, y... yo creo que para la camada mía, creo que Pablito Lescano es uno de los, la princesita Karina, todo eso. Vos sos como más de la segunda ola, ¿no? ¿Puede ser? Sí, yo vengo, Pablito sí, empezó. Sí, Pablito empezó y claro. Después de la segunda ola, también que fui un muy referente en el 2013, 2014, 2015. Claro, ese es tu pico. Malo, sí, demás. Sí. O sea, del 2011 hasta el 2016 fue el pico mío. Después, bueno, me dejé estar, no quise grabar más, pero igual seguí trabajando. Hoy en día soy cristiano, voy a la iglesia, me encanta, amo. Pero jamás deja de hacer lo mío. Y la verdad que a mí Dios me cambió muchísimo la vida. Me cambió muchísimo. Igual nunca me drogué, nunca tomé alcohol. Sí, hace una semana dejé el cigarrillo. Qué bueno. Me tuve un encuentro en la iglesia y dije, no, acá, listo, este encuentro tiene que ser para dejar el cigarrillo. De los 14 años que fumo, voy a cumplir 42. Y, parece mucho menos. Sí, gracias. Sí, muchas verdad. Gracias. Pero la verdad que feliz, contento. También, ya que estamos acá, quería dejar un mensaje también, porque este es el mes también de las personas que tienen depresión. Hay muchos chicos que de la edad tuya o más adolescentes que se están queriendo suicidar o algo por el estilo. También quería dar un mensaje a todos los chicos que están en depresión, que no es casualidad que estén mirando este stream también, porque bueno, Dios quiere que sepan de que lo ama y que confíen en las personas, porque las personas los aman, por más que se piensen que no sirven, que son inservibles y que son un montón de cosas. La idea es dejarle este mensaje: sos tan útil como para cualquiera, como yo, como él, así que a levantar ese ánimo y bueno, confiar en Dios, que Dios siempre sana, ¿no? Para Dios nada es imposible. Es un monstruo, perfecto. Tenés filosofía además de tocar música. Sí, me encanta. Felicito. Me encanta, me encanta. Te quería preguntar, porque yo tengo un hermano que es músico también y sé que la carrera del músico es muy sacrificada. Igual no soy músico yo, ¿Qué sos? No sé, un caradura, porque... Bueno, haces arte. No sé ni tocar timbre, mira, para que te den idea. No pero vas... ¿cantás? No sé, yo no sé. Sí, sí, algo hice, algo habré hecho en la vida, pero... La no te reconoces como músico. No, bueno, pero no, yo soy chofer. Listo. Toda la vida chofer. Cargo chofer. Cargo chofer, porque cuando... cuando de verdad, cuando empecé a cantar, porque era chofer, en ese momento era chofer de la Movida Tropical, era chofer de Karina, Néstor en Bloque, del Empuje cuando estaba el Dipi. Y empecé así y una vez me dijeron, che, loco, porque yo me subía de cara rota, no sé, o sea, de verdad no se toca nada. Nada. Pero cantás bien. No sé si canta bien. Sí, tenés. Igual vos te diste cuenta cuando vas a cantar, escucha. Viste que te ponen, te tocan la voz, viste. pero la verdad que empecé así, me dijo, cuando Dios quiere que suceda algo, sucede siempre. Siempre, ¿entendés? Porque vengo de una vida muy dura de chico, mi viejo me abandonó cuando tenía 5 años,
no teníamos ni para comer, comíamos los hechos del Mercado Central, me acuerdo, y de repente hoy en día estar así, yo me acuerdo en la iglesia, estuve hace un mes y medio atrás, sabés que estaba predicando y el pastor y no se escuchó más nada y una voz que me dijo, te hice pasar eso de chico para que sea la persona que sos hoy, me dijo. Y la verdad que me dejó muy conforme lo que me dijo. Hoy trato de ayudar a la mayor. El domingo pasado vine de tocar. ¿De dónde era que vine? Que llegué como a las 6 de la mañana. Vi que había un barbero, todo, ¿no? Puede ser que cortaba el pelo. Ah, eso fue el día del niño. Eso fue el día del niño. Entregué más de 2.000 juguetes, todo a pulmón. Yo pido todo. Sí, cara rota, sí, soy. Es como mangueo, buena... mangueo. Sí, es para obra de Dios. Que es para vos. Y este domingo, por ejemplo, yo toqué en Arrecifes. Y cuando llegué de Arrecifes, me costé 2 horas y me fui. O sea, había alquilado un micro ya. Mangué una quinta y me lo llevé tipo una salida recreativa a los chicos. Lo llevé, los chicos calculan que son de una villa palangana, lo que escuchan ahí es tiro, droga, muerte, de otra cosa no salen. Entonces, bueno, ese día que es una salida recreativa, además charlarle con ellos, que agradezcan a Dios la comida que estaban sirviendo, porque ¿qué quieren comer? ¿Hamburguesa con papa frita? Imagínate, estos pibes no van a un McDonald's ni de casualidad, claro. ni nada. Vino, mirá cómo digo, cómo actúa Dios, ¿no? Porque ese día, 2 días anterior, me dice un amigo, che, ¿así queda de comer en el merendero? No, le digo, yo hago situación de calle los jueves. ¿Me entendés? Yo mangueo comida, hago los jueves comida y salgo a repartir a la noche. Hago a la Ferrera. Pero ¿por qué? Perdón, ¿por qué estás ayudando a todo el mundo? Porque me gusta, me encanta. Yo ¿pero sufrí, siempre fuiste así? ¿O? Desde el 2015 que hago todo este trabajo. Ok. Sí, 2015. ¿Lo sentiste y vos te lo permitas? Sí, por ser retutu. Te felicito, no te lo pregunto como... Sí, por ser retutu la gente, gracias a Dios, me ayuda, confían mucho en mí. Lo mío no es nada político, lo hago porque, como te dije, de chico pasé eso. Por ejemplo, cuando íbamos a un cumpleaños, cuando éramos chicos, éramos 3 hermanos y mi mamá solamente tenía para comprar un par de zapatillas, el del medio. Yo era el más chico, el del medio, después venía el más grande. Y nos turnábamos 15 minutos para ir a jugar al cumpleañito, por ejemplo. Entonces venía mi hermano y decía, ya está la mesa de los dulces, ya está los salados, y ya claro, iba ganando. Sí, boludo, decía. No, tiraba el mapa. Sí, te tiraba el mapa, entonces vos ya ibas directamente. ¿Qué ibas a querer? ¿El chocolatado o iba a la papa frita? ¿Entendés? No pierdas tiempo. No, fue algo muy... fue una experiencia de vida muy linda para mí. Fue algo hermoso. O sea, no fue hermoso lo que viví, pero sí fue hermoso la experiencia que adquirí ahí. Y es por eso que hoy soy la persona que soy. Ayudar a la gente. Sí, me marcó muchísimo. Muchísimo. Pero no te gusta hablar mucho de vos como artista. No, porque yo soy más que nada, no sé si soy, no me creo un artista. Okay. No sé, pero... Estás metido en el ambiente de la música, ¿crees? Sí, no sé cómo sí, ahí. Sí, llamalo artista, que decir algo. Es como, sí, cantante. La verdad que no, ni yo puedo creer hasta dónde llegué. Pero como te dije, para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios te pone en un lugar es porque te quiere que vos llevar la palabra o que vos digas algo de Él, ¿me entendés? Como me pasó en este momento. Yo cuando venía decía, Espíritu Santo, guíame, ¿qué querés que diga? ¿Me entendés? Me salió lo de la depresión porque hay muchos chicos, este es el medio de la presión, y hay muchos chicos que se suicidan, por ejemplo, porque se sienten inútiles, porque lo hacen sentir inútil, por el bullying, por muchas cosas. La verdad que yo sufrí eso desde chico. De pesar 270 kilos, decía, ahí viene el gordo no lo llevaba a ningún lado porque el gordo rompía los amortiguadores, porque me ha pasado a mí, ¿me entendés? Entonces, estoy luchando para tener mi fundación, estoy luchando por un hospital obesológico también, porque, mira, yo te digo esto, mira, perdón que se haya desviado el tema, ¿no? Si era... Esto es playa para cualquier lado. ¿Me entendés? Sí. Por ejemplo... vengo hace mucho y pidiéndosela a Dios de hacer un hospital obesológico. El hospital obesológico, yo te hago una pregunta, vos y a vos, una persona de 200 kilos, ¿dónde se hace un tomógrafo si tiene que hacer una tomografía computada? Y complicado, sí, no existe. ¿Pero dónde decís vos que se hace? En el hospital. ¿Vos? En un privado seguro. En un zoológico. Te mandan a un zoológico a hacerte una resonancia, mirá en TikTok, buscá en TikTok o en las redes sociales, personas obesas yendo a hacer la resonancia en un zoológico. ¿Te imaginás qué humillante sería eso para una persona? El 70% de los argentinos, o sea, 7 de cada 10 sufre sobrepeso, el 30% sufre obesidad, 3 de cada 10 son obesos. No hay un hospital obesológico. Hay uno solo en Pablo Noé, pero es solamente para el municipio. Y lo que yo vengo luchando con la provincia, vengo luchando con naciones, puede hacer un hospital obesológico, pero no me da muela. Pero yo sé que el día va a llegar, ¿eh? Claro. Si insistís, en algún momento. Sí, yo creo ya. Pero es muy loco decirte esto, que me entendés que los gordos no tienen un hospital para hacerse atender. Está bueno enterarse y que lo puedas comunicar acá. Claro, obvio. Sí, está bonito acá. Y por ejemplo, por ahí hay una persona justo que de casualidad conoce a tal de la presidencia o de provincia o de nación y vos decís, loco, es verdad lo que está diciendo este chavo, ¿no? Claro, mientras conectes. Sí, vos buscás en internet, ponés estadística y te tira todo, ¿entendés? Te quería preguntar,
para sacarte un poco, pero vos si querés seguir donde quieras. No, ¿eh? No, yo sigo donde vos me ¿qué, digas. ¿Qué es lo que vos más admirás del tenis? Cuando mirabas al Mago Coria, cuando mirabas a Nalbandián, cuando mirás a los chicos, ¿y en qué te llega? Porque viste que uno cuando algo lo atrae, en realidad te toca alguna fibra. No sé cómo explicarte, pero me gustaba mucho la garra que le ponían. O sea, viste cuando vos ves que una persona está poniendo garra para llegar, como me pasó a mí, por ejemplo, con la obesidad, que tenés que ponerle garra para bajar 140 kilos, tenía que estar ahí haciendo deporte. Uno conocía a Guillermo Vila, porque sabían que me gustaba el tenis. No te estoy mintiendo, de verdad. No. Pero viste, para que veas que no te mentía que me gustaba el tenis. Claro. Me hicieron conocer a Guillermo Vila, me hicieron pelotear con él en un programa de cuestión de peso que fue una nota. Pero de verdad que me gusta el tenis y yo creo que el esfuerzo, admiro mucho el esfuerzo porque había, por ejemplo, Nalbandián había ganado un montón de cosas, Guillermo Coria también, o sea, plata no le faltaba y vos veías que ellos querían por más, querían ese hambre, pero bien, ¿me entendés? Ese para la gloria, ese hambre de victoria que tiene, ¿me entendés? Y eso transmitía mucho a las personas, claro. A mí me pasa, como por ejemplo, cuando dices, che, a mí, la verdad que cada vez por ahí tiro mensajes de decir, loco, si yo pude, ¿por qué no vas a poder? Y gente con gente que pasa lo mismo que yo, ¿me entendés? Sí, vos me remotivabas, vos sos una fuente de motivación muy grande. Qué y estos pibes eran fuertes de motivación, ¿me entendés? Para los pibes que venían de abajo, yo me acuerdo en ese momento iba a las escuelas de tenis allá de La Matanza y yo veía todo, era Coria, Nalbandián, en ese momento Claro, Gaudio. Claro. Referentes. Y vos decís, loco, ¿me entendés? Y los pibes estaban hechos. Claro que la gran mayoría encima no es que salió de una situación privilegiada. No, la mayoría la tuvieron que pelear. Sí, por yo eso. Creo que la garra, cuando vos tenés mucha garra y sos una persona muy influencer como estos chicos hoy en día, yo creo que contagia mucho, ¿no? Le da mucha motivación a mucha gente. ¿Y recomendás el tema del deporte y el tenis? O sea, vos recomendarías, no sé si tenés hijos o sobrinos. Sí, tengo un hijo. ¿Y le recomendarías hacer tenis? Sí, pero mi hijo es UJ, no sé, si es de deporte. Pero para que sea campeón. No, él le gusta mucho estudiar, va a estudiar medicina, así que bueno, prefiero que sea... Bueno. Me encanta, igual él tiene el mismo problema, tiene obesidad infantil, ¿me entendés? Adolescente, hoy en día va a cumplir 17 años, pero siempre fue una lucha constante con él, ¿me entendés? De lo que es. Pero yo creo que el deporte, o sea, la actividad física y la alimentación van muy de la mano para que uno pueda tener un éxito en la salud, ¿me entendés? Y yo creo que el tenis es una de las herramientas y uno de los deportes más lindos que hay para hacer y para quemar calorías también. Pero a mí me encanta, el tenis me encanta de verdad, no es que te estoy chamullando porque estoy... Pero jugaste, jugás. Juego, sí, peloteo. No, peloteo, por sí. Eso te digo, toda la vida tuve obesidad y nunca pude practicar un deporte bien. Pero me defiendo. ¿Pádel jugás? No. Sí, pádel. O sea, pádel, si me invitan a jugar, yo juego. Ah, bueno. Sí. Nos falta uno, vení. Sí, claro, sí. Es más, tiré una historia de Instagram para hacer o tenis o pádel para poder hacer una actividad en la semana. Mirá. Qué grande. Dos veces en la semana para poder... La gente se copa. Uno siempre ahí. Tratando de cuidarme con la comida ahora porque si no, me voy a la mierda yo. ¿Querés preguntarle algo, Palito, específico? No. Está buena la charla. ¿Cuándo va a venir el Retu? Lo quiero conocer. Bueno. ¿Se puede traer al Retu o...? Y estaría, ¿no? Para que venga. 5 minutos. Bueno, ahora viene Martiniano y parece que te están gestionando que venga el Retu. Vamos. Lo sentamos acá. Che, igual explota. Hay un montón de gente mirándolo. Sí, mirá qué buena onda. Saludo para toda la gente que está del otro lado. Le mando muchas bendiciones. Ahora va a cantar el tema, tranquilo. Que no... Vamos a cantar con Tommy ahora, olvídate. Si no, no sirve. Bueno, presento a Martiniano Orazi. Ahora sí, lo conozco. Sin esto lo voy a felicitar porque cada tipo que agarra físicamente se mete top 10. Bienvenido. ¿Qué tal? Martiniano. Buenas tardes, ¿cómo andan, chicos? Muy bien. Bueno, no sabía que ibas a estar. Un placer compartir con vos. Es mío, chicos, un placer. Estaba en la cancha justo y me avisaron que había empezado el programa. Así que si quería estar ahí, por supuesto que sí. Dije, bueno, unos minutos estamos. Sos un. Ah, buenísimo. Sí, tiene. De pasilla de mientras hasta que salga el micrófono. Martiniano, yo te sigo desde siempre. Sí. Y has acompañado a Del Potro y a un montón de jugadores más. Y yo cada vez que veo un jugador que está bien, bien plantado, te veo en el box. A veces no. Pero, ¿cómo hiciste para poder, digamos, a nivel profesional, tener. Establecerte jugadores que, claro, jugadores que estén luchando por algo realmente grande, ¿se entiende? Bueno, la verdad que, yo empecé en el 2000, empecé a trabajar en el tenis,
empecé a colaborar, como empieza el 90% de los profes, ¿viste? Que empiezan en esta profesión, ayudar a por ahí a... Bueno, obviamente yo empecé con Alberto Sete, no sé si conoces. Sí. Bueno, Albert ya de otra generación, pero un preparador físico de 30 años en el tenis. Empecé a ayudarlo a él y así como empecé a trabajar en el tenis gracias a él. Contacto, te metes y... Claro, empecé de a poco, por supuesto, colaborando, ayudando, hasta mismo fui a ayudar en Copa Davis. Mirá. En esa época, iba al cenar mucho y ahí también creo que, más allá de toda la formación y todo el estudio, estaban los mejores preparadores físicos, creo que en ese momento, de la Argentina, o por lo menos una parte de los mejores. Tuve la suerte de verlo a, no sé, a Barrunó con las Leonas, estaba en la parte de fuerza también, otros Mocagata con Meo Lanz, el preparador físico, ahora no me acuerdo en ese momento, de los Pumas, que iban muy temprano en la mañana, y tuve la posibilidad, la suerte también, porque de estar ahí, y viví ahí. Empezaba a las 7 de la mañana, 7 y media, 8 menos cuarto, y me quedaba hasta las 10 de la noche, salvo cuando tenía que ir y venir por algunos jugadores que teníamos que ir a entrenar a otros lugares, por ejemplo acá, que estaba la Escuela de Desarrollo, donde estuve ayudando y colaborando, después pasé a ser del staff fijo. Y bueno, y a partir de ahí empecé a trabajar con muchos juniors, que eso me dio mucha enseñanza. Creo que es un poco lo que se forman los profes o los entrenadores, trabajar con chicos, la verdad que a través, obviamente, bajo la línea de los profes experimentados, me dio esa posibilidad de vivenciar con cada uno de esos chicos, con la cantidad también. Yo a veces lo pongo como ejemplo a los profes que hoy en día vamos formando en mi espacio. Lo pongo como que es el salvando las distancias, es como que el hospital para los médicos, ¿no? Claro. Como que esa cantidad de chicos que vas viviendo y entrenando y evaluando y enseñándole las técnicas, los gestos, los ejercicios, viendo también, aprendiendo mucho, por supuesto, de la suerte también de poder trabajar con grandes entrenadores. Muchos, no los voy a nombrar porque la verdad que tuve la suerte de trabajar con los mejores entrenadores, el 90%, no todos, pero con muchísimos, que aprendés muchísimo de lo específico del deporte. Me hice tener esa posibilidad de trabajar con chicos de juveniles, menores, cadetes, después con inserción profesional, Future, Challengers, ATP. Yo ATP empecé con Chucho, en realidad. En el nivel alto, fue el primero que me dio la oportunidad de trabajar, fue Chucho Casuso, así que siempre agradecido con él. Y bueno, ya empecé con Chucho, Pablito Cuas también en un tiempo, después continuó Juan Martín, y así fueron pasando también Guido, Diego. No, bueno, ahora estamos con Seba y armando una escuela ahí de formación de lo que es la preparación física para tenis. Y cuando estabas con Delpo, yo me acuerdo por ahí la final del US Open, ¿no? Que uno miraba y ¿cómo te nutrías? Porque vos tenías, o sea, era la carrera de Fórmula 1, estaba Federer, Nadal, y vos a cargo del físico del Potro, que es algo pesado. ¿Te nutrías de afuera? O sea, ¿cómo sentías también miedo de decir, che, cómo puedo estar en esta altura? Sí, es una formación constante, es como en todas las profesiones. Hoy en día, de hecho, la preparación física ha avanzado muchísimo de esa época a hoy en día, y en ese momento también iba avanzando a paso agigantado. Es una cuestión de actualizarte constantemente, de investigar, de estudiar, de formarte y también de intercambiar con profesionales de ese nivel también, con más experiencia, o algunos, como por supuesto, con más conocimientos, y hasta ir incorporando todas las herramientas, como también con los entrenadores, que te hacen ver cosas que vos no las ves, que eso es muy importante. Y mismo los jugadores te transmiten o gestos o formas también trabajos específicos por ahí, o técnicas que ves de algunos jugadores y incorporás, y que las podés incorporar para... las podés incorporar para un amigo acá, un compañero. Sí, sí, sí. ¿Lo la vas a dejar hablar a los muchachos un ratito? Tienes razón. Lo trajeron ahí para que hable. Igual está buenísimo escuchar. No, pero déjalo. No, pero es verdad. Me hizo acordar hasta a Guillermo Caña. No, pero es verdad. Me empezó a nombrar y... ¿Viste? Y me venía el nombre. Es verdad. Es verdad que me dicen, che, déjalo hablar. O no le hables tanto que lo vas a marear, ¿viste? Así que... No, pero está perfecto. No baila ni cumbia. Imagínate, vos le vas a decir algo a él, no sé. Cuartito, me voy. Sí, cuartito. Lo dejo, muchachos. Gracias. Gracias, Valterio. Así que bueno, nada, sé por dónde íbamos, pero bueno, nada, eso. No, yo. Eso. Me acuerdo de estar ahí sufriendo con Del Potro, con el Peque, y verlo a Martiniano
ahí en el box y como que después ya me daba tranquilidad. Al principio yo decía, che, pero estará preparado Martignano para enfrentar a Federer, sí, ¿eh? Porque no es que está jugando. Porque esto es lo máximo de lo máximo. Es lo máximo de lo máximo, sí, y de la historia, sí, por ahí. Sí, sí, he leído mucho, he investigado también de muchos preparadores físicos, en ese caso de Paganini o diferentes preparadores físicos de Federer y demás, y tengo muy buena relación con muchos preparadores físicos y obviamente hoy en día es mucho más fácil, la información la tenés, el conocimiento lo tenés al día a día, tanto de los profesionales específicos o de los papers de investigación con respecto a mi carrera y a mi profesión. Pero la realidad es que es una pasión, como cada uno en su pasión. Vivís para esto, es tu pasión, y lo disfrutás y aprendés cada día. Ahí estábamos ahí en la cancha y lo querés escuchar a Guille Coria, lo que te dice de un movimiento, de un gesto, y así como Guille, como el Tero, en otra cosa que te está diciendo, o Leo Mayer en el equipo, y también cada uno de los entrenadores por ahí, de cada de los jugadores que está acá, que te transmite cositas que las vas incorporando, sí, y aprendiendo, y después... Palabra autorizada. Tal cual. Y después ves con las herramientas que tenés, cómo colaborar en esa mejora, o también cosas que aprendés para transmitírselas también a tus jugadores, claro, dentro de mi área. ¿No? Cada cuerpo es un mundo. Exactamente. ¿Qué te iba a decir? Te iba a preguntar sobre Seba Báez. Seba Báez, sí. Winston Salem. Gana Winston Salem. Y a la semana gana el US Open. Llega a tercera ronda. ¿Cómo...? Así es. ¿Qué sentiste vos al prepararlo tan bien físicamente? Porque a mí me sorprendió. O sea, la primera ronda contra Meligeni, creo que pierde el primero y después lo despacha. Es más, creo que se retira de Meligeni. Sí, eso fue segunda ronda, así es. Pero fue así, ronda. fue así. En primera ronda volví a jugar con Coric, que había jugado la semifinal. Ah, con Coric, es verdad. Y después jugaba con Meligeni y creo que fue... Pierde el primer set, que lo tenía para cerrar el set. Sí. Y a partir de ahí, el segundo set fue durísimo, porque Meligeni levantó el nivel y Seba tuvo que jugar a un nivel aún mayor que había jugado el primer set y había tenido chance de ganarlo. Y lo termina ganando. Y en el tercero afloja. Y en el tercero sí. Creo que, bueno, por suerte creo que no fue nada grave, pero sí suficiente como para que no podía continuar más en el partido. La verdad que fue emocionante, una gran satisfacción. Con Seba trabajamos desde los 15, 16 años. Con él, no soy yo solo, yo tengo un equipo de preparadores físicos que trabajamos. No, Seba es el coach y claro, es la cabeza de Sport Laves. Es Sport Laves. Sí. Yo quería, no me quería automencionar, estoy en Copa Davis ahí. Sí, pero estoy en Copa Davis y bueno, nada, hoy en día acá estoy representando a Argentina, que está sobre todo. Pero y... hay un mito que no se puede decir marcas, eso. Ok. Pero bueno, sí, es de lo que es la preparación física. Tenemos la suerte de trabajar con muchos entrenadores, porque cada jugador tiene, con Tommy Echeverry también está con nosotros, Molto está con nosotros también en la parte física, y como es, y bueno, eso viene en trabajo de muchos años, porque mientras yo estaba por ahí con el Peque, uno de mis colegas, de mis socios o de mi equipo estaba trabajando con Seba y en el día a día y mejorando un montón de cosas. Y la verdad que sí es una satisfacción, porque fue la primera semana que estuve con él que ganó un torneo. Claro, es cemento. Ya había ganado varios, pero justo se coincidió que también estaba yo. Así que es una satisfacción por ese lado, por poder estar y disfrutarlo. Y también por ganar en cemento, que para mí fue un salto de calidad enorme. Es algo que los tenistas argentinos generalmente tienen el mito de que, bueno, hacen lo que pueden, pero no es así. Seba ganó un torneo y llegó a tercera ronda contra Medvedev. Exactamente. Y la verdad es que fue por su primera tercera ronda, tuvo su primer partido ganado en el US Open, en el Grand Slam, y su primer torneo en cemento, que le da para mí un respaldo muy grande. Viste que todos decimos, este chico puede jugar muy bien en cemento, y jugaba bien. El tema es que tener esa confianza, ganar. La consistencia, sobre todo. La consistencia también te permite esa posibilidad de tener un calendario más amplio, con claro, posibilidades de sumar. Puedo ganar acá, alguna vez siendo, claro, sí, entiendo. Exactamente, y eso también te da un respaldo, porque no decís, bueno, che, tengo que sacar los puntos acá en polvo y en este lugar. Claro, no, sino estás apretadito, tipo, cemento, no lo toco, es así, sí te bajas a chal. Yo te quería preguntar algo que siempre te quise preguntar. Sí, ustedes hacen pruebas, ¿no?, a los jugadores. Evaluaciones, sí. Así es. cuando has visto, o sea, ¿te has sorprendido internamente con atletas que decís, uy, mirá, o sea, ya cuando le tomás una evaluación de decir, tiene registros que son
no sé si paranormales, pero ¿me seguís con...? Sí, por supuesto que sí. Sí, hay deportistas que tienen, bueno, en el caso del tenista, hay jugadores que tienen unas capacidades, por supuesto, genéticas, que las traen desde la cuna, y uno trata de explotar cada una de esas capacidades. Si no, entrenaríamos a todos como, no sé, Carl Lewis, o como tal cual. Y serían todos iguales. Y la realidad es que si los entrenas a todos de la misma manera, no son todos iguales. Cada uno viene desde la cuna con una genética. Tu labor es... Es explotarlo al máximo en sus capacidades. Pero ellos vienen... ¿Y qué hace un preparador físico en la Davis? ¿Cómo los maneja? Bueno, hoy por ejemplo, tenemos la suerte de estar viviendo la Copa Davis en Argentina, que para mí es lo más lindo que puede pasar. El ambiente, el equipo, la catedral acá. Es hermoso. Es mítico, es hermoso acá. ¿Viste? Tiene ese plus. Claro. O sea, todavía hemos vivido en Parque Roca muchas Davis, pero la verdad que acá tiene como algo, no sé, algo más especial. Te sentís como más en Buenos Aires. Y la verdad que se vive muy bien. Es un equipo, bueno, nada, la verdad que son todos unos chicos, unos fenómenos. Están viviendo un momento muy especial desde lo tenístico también. Están en un buen nivel. Y lo que lleva, lo más importante acá es ser inteligente y tomar decisiones inteligentes de acuerdo un poquito a la experiencia y el conocimiento que uno tiene, ¿no? Colaborar con cada uno de ellos en el día a día y con su equipo, porque tenemos la posibilidad, es un plus el equipo de cada uno para este momento, para ellos. No hay nada más seguro para ellos que estar con su equipo también cerca. Como si fuese un torneo más. Exactamente. Y el potenciándolo, obviamente, con todos los entrenadores de Copa Davis y con el equipo de Copa Davis también que está encima, que se sientan contenidos, que estemos en cada detalle, pero no sacarlos demasiado de las rutinas que ellos vienen trabajando. En realidad, sí compartir y darle el plus de lo que es el equipo, bueno, representar a Argentina. Está buenísimo. Eso es espectacular. Sí, representar a Argentina, que bueno, también puede ser para tipo, te puedes nervioso. O sea, por ejemplo... Tomás todavía no jugó Copa Davis. Estuvo de sparring de Copa Davis en algún momento y como que no fue hace 2021, demasiado. Me parece. 2022, hace dos años. Pero no es lo mismo, obviamente, que ya estar acá como, como jugador. Exactamente. Tenemos pico de rating, ¿eh? Bien martiniano. Vos también, Red. No, el de Fantino, pará. Ahora sí, por Wild. Te tiro la de Fantino, pará. No, te quería preguntar, última. Sí. Yo sé que no te gusta que te pregunte esto, aunque no te conozco, pero... ¿Quién fue el tipo que más te impresionó en cuanto a registros que hayas tomado? ¿Se puede o te mato? No, porque ¿algún, son muchas capacidades y cada uno tiene... Si puedes juntar todo eso, da, no sé, lo tenés a Djokovic o a Federer, o a los mejores de la historia, ¿viste? Si tenés esa posibilidad de unir. Creo que cada uno en mi área, porque tiene capacidades... obviamente superlativas, por eso son tan grandes, o sea, son tan buenos a nivel mundial. Y la realidad es que sí, hay diferentes jugadores que y te dan una capacidad, la verdad que de niveles de elite mundial, por eso están en la elite mundial. Claro. O sea, hay son muchos, cada uno tiene sus diferencias, ¿no? No te gusta, está bien. Para uno, pero realmente como te digo, mucho viene de la cuna y uno lo que tiene que es ordenarlos, potenciar, dando herramientas y capacidad de trabajo cuando llegan al profesionalismo. Si tienes la suerte, la posibilidad de trabajar con ellos en etapas tempranas, en edades tempranas, te permite obviamente desarrollar aún más todas esas capacidades y darle una capacidad de trabajo como profesionales y unos hábitos de trabajo como profesionales, que es como cualquier formación. Unas rutinas. Te quería preguntar respecto ahora a la Davis, porque... Te decía Palito, por ahí vienen de un gran slam, vienen los autos tocados, los motores tocados, y uno como tiene que decir, bueno, le voy a dar carga, no le, o sea, ¿qué ejercicio? ¿Cómo están los autos de los chicos? ¿Le ves bien al equipo a nivel físico? La verdad que los veo muy bien a todos. Pero en su descanso. Tuvieron su descanso también, que eso es importante. Ya sé que la semana pasada ya empezaron a jugar en polvoradillo, o sea, hacer su adaptación al polvo ya desde el principio de la semana pasada. Claro. Cada uno, así que un día más, un día menos, pero vienen y con buen descanso, que también es fundamental, más que todo después de un gran slam y de la gira que vienen haciendo. Algunos vienen de la gira de polvo y fueron a los Masters, y de los Masters a un gran slam, ¿no? Claro. Y eso genera un desgaste físico después de giras tan largas, emocional, mental, y es importante que lleguen con mucha energía y con un buen descanso, justamente los días previos, si no ya después es tarde.
Yo una última pregunta. Vos sí. Recién mencionaste Paganini, puede ser, ¿es el que está con Djokovic? No, que estuvo con Federer. Ah, ok. Toda la vida. Ok. Pero bueno. De Djokovic. ¿Qué, sí. ¿Qué? Conozco al italiano también. ¿Qué, ¿ese es físico o no? Preparador físico, ah, sí. Ah, también ese. El italiano, el alto, sí, ahora no me acuerdo el nombre, pero sí. Uno que está en el banco que putea, que nosotros jodemos que ahora se putea. Sí, hay varios. Está el fisio, está el, hay dos entrenadores, está el de pelo blanco italiano. Ese es el putea. Bueno. Está hace sí, muchos años. Ahora que lo sé el nombre, no me sale ahora, pero sí, ese es uno de los preparadores físicos que hace muchos años. ¿Crees que Djokovic físicamente es un animal? Sí, o sea, 100%. Sí, es lo que más destaca, ¿no? Sí, 100%. 100%. Mentalmente, físicamente. Total, sí, pero yo, físicamente. Yo tengo una admiración por los tres, ¿no? La famosa. Big Three. Sí, a veces yo creo que es una cuestión de momentos o de etapas del circuito, cómo está, pero. La verdad que es admiración total por los tres y tuve la suerte de empezar en el circuito así profesional en el 2005, 2004. Cuando ellos empezaban y los pude ver y aprender. Camino. Así que sí, la verdad que traté de aprender todo lo posible de ellos y observarlos. Ellos tres empujaban solos. Sí. No, y obviamente, así quedaron. Así es, tiene una capacidad enorme de superación y bueno, cada uno fue... Creo que potenciándose, bueno, lo que ya sabemos todos con uno con el otro. Bueno, yo admiro mucho también a Andy Murray, estamos hablando de los jugadores, ¿no?, de afuera, y que fue de la misma etapa y un chico por ahí con mucho más sacrificio de trabajo porque por ahí no tenía las armas, ¿no? Sí. No vayamos ahora, a ver. Bueno, pero la verdad que también tengo admiración por él. Son la verdad que los cuatro que más admiré siempre en cuanto a su profesionalismo y su orden y su planificación y su trabajo. Y la búsqueda constante de mejoras. ¿Y crees que Djokovic está entre los 10 mejores atletas de todos los tiempos, deportistas? Yo creo que sí, sin ninguna duda, sí. Sí, la verdad que no hay mucha, la historia la conozco del deporte, pero bueno, claro. Creo que hay tantos, pero sí creo que sí. Con todo el paquete, 10. Mental, físico. Todo, sí, creo que sí, genial. Sin ninguna duda, sí. Sí, así es, no sé cuál será el uno, pero... ahí. Pero Djokovic está entre los mejores 10, sí, así es. Según mi opinión, ¿no? Por supuesto. Bueno, acá me está mostrando un cartel, pero no lo leí. No, son los bloopers. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo sigue el año del Retutu? ¿Cómo sigue el año del Retutu? Con gira trabajando, grabando lo nuevo también. Estoy queriendo sacar alguna música también con... Me presento, soy cantante. No, sí, te conozco. Porque para ahí, ¿viste? No sé, pero nosotros nos dijo que no es cantante, él no se percibe cantante. Bueno, es, pero sí, sí. Bueno, soy músico. Músico, sí, artista de la movida tropical. Es un crack. La idea es, bueno, ahora como te dije, yo estaba un poco en el parate, con la iglesia y todo eso, así que bueno, ahora volví a tomar de vuelta con el Keke, que es un productor, que era de Román el original en ese momento. Y bueno, nos reunimos la semana pasada, así que le dije que me empezara a producir nuevamente. Vamos. Puede empezar a sacar cantante. Y él quiere sacar un remix, por ejemplo, Acércate Bandida, que es uno de los temas más conocidos míos, aparte de Hoy Volví a Verte y Para que Mueva la Cocina, con alguno de la 420, tipo la Joaquín o alguno de esos. Mirá. Quiere hacer el salto con el remix. Nuevo, ¿Le pasa al artista que en un momento estás como hinchado ya de cantar, Volví a ver, o sea, el tema? No, pues si ese me hizo... Claro. Es como Martiñado, hay que laburar. Claro. Sí, claro. ¿Te cansaste de tener tantos jugadores? Claro, olvídate. Hay que cantar y... Sí, no, a mí me encanta la música, amo la música, para mí es un cable a tierra, sacando de que yo nunca estudié música, ni soy músico, como te lo dije recién, pero a mí eso, subir a un escenario es algo impresionante, que la gente te admire, claro. Pasarle alegría a la gente. Pero igual sos un artista, porque el artista es el tipo que transmite y que llega de una manera. Claro, sí, sí. ¿No? Sí, más sí. Allá de que, no es que te llamen músico. Sí, la verdad que, bueno, es como te dije, Dios quiso que esté en ese lugar, como yo arranqué como chofer en la movida tropical y a través de ser chofer me dijeron una vez, che, ¿querés cantar? Y bueno, porque le llamaba la atención, era 270 kilos pesaba. Yo por ahí agarraba el güiro, pero de cara rota era. ¿Y tirabas algún canto para que escuchen? No, o sea, me subía al escenario cuando estaba el artista, porque en la provincia era como más, viste, miraban al artista, al cantante, no a los músicos. Pero cuando yo agarraba el güiro, la gente decía, wow, gratis lo estoy viendo acá. Y una vez me invitaron a cantar así de cara rota, subí al escenario y vino un productor que en ese momento sacó Supermercado, sacó, por ejemplo, El Empuje. El grupo que sacaba era un éxito. El Empuje, Supermercado, Suena Roto, toda la Liga. Estoy hablando en cumbia, ¿no? Es como decía Andy Roddy. El Big Three. Andy Murra, me hiciste acordar de Andy Murra también un montón. Sí, yo miraba toda esa camada, es terrible. Guillermo Caña, Andy Murra.
estaba en los finales de... La Legión también se aprendió muchísimo de, ¿no? De sí. Todos esos. Así que bueno, la idea es poder sacar un disco nuevo y bueno... ¿Disco o tema? No, no, mitad de un disco, porque no quiero sacar un disco entero, pero la idea es eso y también hacer un par de temas cristianos también, porque me gusta. Igual me critican un montón los cristianos, me critican porque yo hago cumbia. Claro, para ellos no está mal, la cumbia no es de Dios, pero bueno. Pero vos sos el tipo que les va a mostrar que puedes ser cristiano y puedes estar en la cumbia. Es más, yo saqué, hay un grupo, por ejemplo, muy famoso que se llama Montesanto, es un grupo cristiano que acá llena estadios. O sea, son, no sé si son de Puerto Rico, qué sé yo. Y yo hice un mix. ¿Viste cómo hace la T y la M? ¿Lo conocen la T y la M? Sí. Que sacó el tema de la selección. Sí, yo lo conozco. Sí, bueno, ellos antes de hacer ese tema, sacaban todos temas cover, sí. ¿Me entendés? Y los enganchaban todos. ¿Como qué personajes? Como qué personajes. No, pero la T y la M. ¿Iban a cantar y enganchaban o...? No, sacaban no sacaban temas propios, sino sacaban temas. Sacaban un tema de tema conocido de ti y hacían un enganchado de cumbia, ¿viste? Claro. Entonces, yo hice así, pero de cristiano. Y grabé La Tsunamita, que es una canción muy conocida cristiana, que es una alabanza, y vino ese grupo Montesanto y hacía todo con cumbia, ¿me entendés? O sea, todo, mi canción en cumbia hecha cristiana, la bailaban en el obelisco todos y hicieron un chal. Entonces yo pedía que todos me etiquetaban y dije, ¿qué carajo son estos? ¿Qué me claro. Montesanto, a ver, ¿no? Terrible tema, alabanza tiene, ¿me entendés? Como decir, no sé, Palito Lescano en la cumbia. Claro. Guillermo Coria en la camada anterior. Mira, justo, ¿qué similitudes vos ves entre el tenis y la música? Tres, decime tres que vos veas. Tres similitudes, la alegría que transmite el deporte ese y la cumbia, la energía que también transmite, ¿me entendés? Porque vos haces una fiesta y no hay imposible que no pasen una cumbia, ¿me entendés? Claro. La energía que te da la cumbia es la misma energía, la alegría, como hablamos claro. Hoy. Que, o sea, son fuerte inspiración a mí. Mirá, yo pesaba 270 kilos y decía, yo quiero ser jugador. Lo miraba a Caña, lo miraban a Albandián, lo miraban, ¿me entendés? A Guillermo Coria, Andy Murray, Andy Roddick. Miraba así, yo decía, yo quiero ser como ellos. Y yo le pego, así, me pongo a jugar y le pego, claro, pero sí. De cara rota. No, pero está bien. Como todo, como todo. Mi vida fue así, yo me arriesgo a todo, yo juego, no tengo problema. Y así me fue, gracias a Dios. Estoy qué grande. Está bueno encontrar cosas que se parecen, ¿no? En cierto punto... Bueno, la alegría, la energía y... Y el hecho de salir de... ¿Has hecho giras importantes? Así de mucho tiempo, fuera de tu casa. No, creo que 15 o 20 días habré estado en Bolivia. Pero después sí, 15 o 20 días en cada provincia acá, gracias a Dios. Desde el 2010 que vengo y la Argentina la recorrí de punta a punta como... Yo perdón, no conozco, pero... Te pido disculpas. Hay como todo un tour de boliches, o sea, si cantás cumbias, por ejemplo, hay todo un tour de boliches que puedes ir a la noche por un circuito. Claro, antes, por ejemplo, había muchísimos boliches. Claro. Llegué a hacer en Salta y Jujuy, en un fin de semana hice 20 shows. ¡No! 20 shows. ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Sin dobles! ¡Sin dobles! Pasa que la cumbia más cara rota, ¿me entendés? No, bueno, pero tenés que hacerlo igual. ¿Sabés cuánto toqué en un show también? Para mira, empezamos a la 1:30 en Pumamarca, en Salta, en Jujuy. ¿Salta o Jujuy, Pumamarca? No. Jujuy, ¿no? Bueno, mal que está Juli. Y de ahí teníamos que ir a Ticara, teníamos 1:30 de viaje. Todo por la montaña, en contramano, no se veía nada, la neblina, no sabía lo que era. Tenía las chapas, además. 250, digamos. Me llevaban una Mercedes ML así, a 250. Atrás venían las Amaro, todo, viste, con los músicos, todo. Bueno, esa noche, mirá, de 1:30 que arrancamos hasta las 4:30 metí 9 shows en solamente salte en Jujuy. Perdón, Jujuy. Eso es más duro que un partido a 5-0. Sí, sí, no, pero pará. ¿Sabés cuánto llegué a tocar en un boliche? Así que vos decís, pero ya está acostumbrada la gente. 7 minutos. Llegué, canté, armamos, canté 3-4 temas, ya veían que estaban desarmando la trama, me decía, cortá uno más y cortá, porque te manejan así, viste, en Santi Jujuy cuando está. O en el tenis, una más, le dicen. Claro, ¿me entendés? De una más, y ahí salimos corriendo, pero corriendo literalmente por la vereda con todos los instrumentos hasta el otro boliche que estaba en la esquina, subimos ahí. Nada, no sabes lo que fue ese tour, fue terrible. Pero como te digo... ¿Y cómo haces con la energía ahí? Porque a mí me pasa que hago un directo, viste que ahora estamos haciendo... Yo hago directos en YouTube de partidos que por ahí duran, no sé, 6 o 7 horas y cuando salgo no puedo más. O sea, si tenés una sensación... Si tenés que llenar una losa, ¿cómo haces entonces? Por eso. No, si pero tenés que hacer un pastón. Pero tenés razón. No, pero quedo como medio turuleco, ¿entendés? Porque quedo como...
que no, no sé si es cansancio, es como... No, es como una saturación, es como que dejaste un estrés, ¿me entendés? Dejá, dejá todo ahí. El manejo de las emociones. Este es tu trabajo, uno cada uno se dedica a su trabajo, lo tuyo es transmitir y transmitir también a la gente que está mirando del otro lado, la energía. No, además, yo te digo, así te lo digo, a vos se te nota un tipo manija como yo, él es mucho más tranquilo, o sea, para mí él maneja mucho mejor las emociones que nosotros. Yo me paso de rosca. No, yo también, olvidate. Por eso, voy a... Y después tipo, pum, se me apaga. Claro, sí. O no. Igual me puede saltar la ficha también, en un momento puedo pasar de rosca. Puede pasar, puede pasar. Nadie es perfecto. Sí, obviamente. Yo los envidio a los tipos más... Sí, el manejo de las emociones es fundamental, ¿no? Para poderlo, imagino parte, obviamente. No, y aparte yo manejo, musical. Como yo te dije, yo arranqué como chofer y yo manejo, yo me voy a Bolivia, manejo de acá hasta Bolivia 29 horas, después a la noche me subo a un escenario. Increíble. Y me voy a Mendoza y manejo hasta allá, me acuesto un rato, después me levanto. He llegado, por ejemplo, a Puerto Madryn, salí 16 horas manejando, llegué hasta el boliche, me cambié dentro de la camioneta, me fui a cantar. No, re manija, madre. ¿Y mayor cantidad de público que tuviste así? Y he tocado en Ranchillo 30.000 personas. Pero no era porque yo las convoqué. No, no, pero está. Más que el Arturage, que tiene 25.000, creo, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que es esa fiesta en Tucumán? Se pintan todos. Fiesta carnaval. ¿Y cambia para un artista tocar, por ejemplo, para 2.000 que para 30.000? No, es lo mismo. Si esos 2.000 también te van a ver. Claro. Por supuesto. Es el mismo show. 1.000 te fue a ver. Exactamente. Bueno, yo le transmito a los chicos también que entrenes a un chiquito de 12 años o al número uno del mundo, lo tenés que entrenar con la misma convicción, claro, el mismo compromiso, de la misma manera. Creo que es lo que te hace mejor profesional a vos. Claro. Te hace crecer a vos y transmitirle lo mejor que tenés a cada uno. Pero vos no sabés si ese chico de 12 años al día de mañana supera al número uno, porque es así. Sí, por lo menos estás tranquilo que le diste lo mejor que tenías, que eso es lo mejor que te puede pasar. Y lo que va a tener ese chico de 12 años va a decir, él me entrenó como estaba a la par de Tommy y me entrenó a mí que tenía 12 años. Estaban jugando a la Copa de Davis, yo estaba ahí, ¿entendés? Claro. Estaba presente. Psicológicamente pega mucho. Vamos a ver un video de Tommy Echeverry. Otra vez vuelve. Sale, muchachos. Ya me rajaron. A mí me llaman y me dice, Estefano me dice, che, hay que hacer un video así. Primero me escribieron en Instagram, yo le pasé mi número. Y yo no entendía lo que quería hacer. Me dice, hacé tres videos. Sí, upa. Perdón. Tres videos. Y le pasé y bueno, sí. Después ni siquiera me etiquetaron. Me enteré por otro, me enteré. Y me mandaron un video y digo, no, todavía no lo sacaron. Dije, si no me hubiesen etiquetado. Claro. Nada. Quedó bien encima. Quedó lindo. Sí, Tomás sí, bailando a lo último. Sí. Estuvo bueno. Lo vamos a bailar ahora igual también. Vamos a cantar en vivo y... ¿Viene el reto o no? Lo estoy... Pelea palito. Los cosos de Juli son muy jodidos de descifrar. Es como... dale, pelea. Tengo una pelea en Parense de Manos, que es un proyecto que tiene Luquitas y Coscu. Bueno, Coscu no, pero Luquitas sobre todo. Que nada, voy a pelear, lamentablemente, con Valentín Torres Aguarla. No ¿Box? Sé si ¿viste el que estuvo conmigo en la exhibición de Nadal? Me acuerdo. El chico ese, bueno, voy a pelear contra él. Pero, ¿Box? Sí, boxeo. ¿Iban a entrenar? Sí, yo ya estoy entrenando. Como hace Ibai. Viene ahí. Sí, ganás con él, ganás. Yo te aseguro que ganás. Ganás, sí. Pero sí, voy a pelear y nada, ayer fue la sesión de fotos, muy profesional, me sorprendió. Así que nada. Pero puede haber knockout en la pelea. Sí, puede haber, como él yo a él, como él a mí. Existe, sí, pero es con casco, boxeo amateur. Bien. Con casco. Y buscado, porque si no sabes que te vuelan a la internet. Claro. Yo en una época hacía boxeo y mandaba medio bien y me mandaron a pelear así como contra otro que era... Y cuando me pegó una piña en la cara y dije, esto para mí no es. Claro. Fue como cabecear, quedaste así, ¿no? Así de frente. Dejame, hay cosas de vengo. O sea, después. Yo dije, no sé cómo hace. Por eso quedaste así, ¿no? Sí. El pelo te dio todo bien. Una cara normal, dijo. No, pero sentí posta. No te quiero asustar, pelito. No, sentí como si me hubiera comido un, no sé. Sí. Recreativamente es muy lindo. A mí me gusta el boxeo recreativo. Pero la verdad que cuando te pones... Yo fui con un profe de boxeo alguna vez a una clase y cuando te das cuenta, es como te metas con un profesional a jugar al tenis, ¿viste? Claro, estás años luz. O sea, te caga trompada. Sí. Adentro. Una piña es suficiente. Yo me acuerdo que me decían... Vos pegá. Yo decía, pero yo le voy a pegar y después me va a pegar él. Claro, a revanchar. Entonces no pegá, me decía pegá. No, es. Y aparte, ¿cómo te cansás? Pero bueno, claro. Él pelea contra otro chico que tampoco es profesional. No, es claro. Es saber quién. Un poco creativo, un poco en serio. Yo si te doy un tip, mové las gambas y
Sí, sí. Tirala de cansarlo. Tirala de cansarlo. Tirala de cansarlo al principio. Que tire, que tire después yo. Claro, claro. No te canses vos primero tampoco. Donde vos, claro. No, no tiene gracia. Que se agarre Valentín. ¿Qué? Que se agarre Valentín. Uf, ¿cómo que se agarre? Que no tiene chance. No, tiene sus chances. Para mí es un 60-40, a mi favor. Ahora mismo. La pelea se gana la pelea en el entrenamiento. Se gana el entrenamiento. Van a pelear en Luna Park. Pero se gana el entrenamiento, te lo digo, Fíjate. Esperemos. Ahí. Sí, sí. Yo hay que la pelea no me cuido tanto, así que eso. Mamá. Tienes que bajar de peso. Sí, tampoco tengo que bajar de peso, así que. Más todavía. Más o menos. ¿Tuviste algún quilombo? No. No, yo no. Cero pelea, olvídate. Soy grandote, pero no. No te gusta. No, no tiro una piña ni de gasolina. Pues la noche es complicada, viste que. Sí, he visto millones de peleas. De todo, por cumbia, todo. Cumbia, no sé lo que es eso. Después tocar, una vez me tocó tocar acá en la Villa 31 y ahí ir al Hilton a un casamiento, me acuerdo. Y vos veías a los pibes que estaban todos ahí, no sé, en la Villa 31, humildes, ¿me entendés? Claro. Y vas al, el contraste. Altísimo, ¿eh? Tú, no, no sabes. El contraste. No la podés creer. No, no se puede creer, no. He tocado en todos los extremos. Desde La Brecha hasta... ¿En La Brecha? Sí, en la Brecha. Cuando voy a La Brecha a bailar me hace encantar también. Es impresionante. Pues sí, la gente todavía sigue escuchando ese tema. Charlie lindo, ¿no? Sí, es que no hay noche que yo vaya fuera de... Yo, a mí me gusta salir. Sí. Lo admito acá en vivo. Pero no. Yo no salgo ya. Bueno, yo estoy soltero y trato de tirar unos tiros. No, yo no... Mirá, yo soy soltero y no me gusta salir, por ejemplo. Ok. Uy, me cansó tanto la noche, o sea... Y nunca salgo a bailar. Nunca. Pero yo voy a lugares cuando puedo al aire libre y siempre suena el hit. Sí, sí. Siempre, sí, sí, siempre. Sí, sí. O sea, no existe. Es un himno tu y tema. Bueno, y eso también me hizo acercar mucho a los que están ahora. Por ejemplo, como dije yo, que grabé el remix de Hoy Volví a Verte con FMK, con Migrante, y me abrió la puerta con todos ellos también. O sea, mirá lo que fue ese tema, claro, en el 2011. Sí. Que te ahora que. Ellos. Cantando el Movistar Arena con ellos y en el Luna Park. Claro, estaba lleno, ¿no? Estaba lleno de Movistar. Sí, 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 muy impresionante. Y son estos chicos que... Pibes ahora es y bueno, increíble. Y no te digo, estos chicos también me van a visitar al merendero. O sea, los chicos de esta camada, de los espacios, vienen al merendero a merendar con los chicos. Y vos decís, estos pibes... Y ellos mismos te dicen, la otra vez cuando fue Enzo, me dijo, gracias por hacerme ver la otra realidad, me dice, porque ellos están en una burbuja. Claro, estás en una burbuja, claro, en una nube. Los llevé a la Villa Palangana ahí, no sabés. Qué increíble. Quedaron sorprendidísimos. Los chicos, el cariño de los chicos también. Los cariños, sí, porque los chicos... Y él se puso a hacerle los patis, le cocinó a los chicos. Los chicos re contentos. No, impresionante. Qué buenas historias. Pues se me ocurrió una pregunta. Sí. ¿Qué? ¿Te ocurrió? Dijo, Martiniano. No, nada. ¿Cómo es el día de mañana? Contanos el día de mañana. Mañana ya la vengo pensando. No, mañana ya es un día un poquito que se bajan un poquito las cargas, más que todo en la parte física, ¿no? Se trabaja un poquito más fuerte el lunes y martes, obviamente sabiendo que juegan algunos el sábado, algunos el domingo, todavía no se sabe el equipo, pero tenemos una idea. Y entonces mañana ya bajan un poquito las cargas de lo físico, se le da más volumen adentro de la cancha en el tenis, así que desde lo físico van a arrancar con trabajos, obviamente, siempre trabajos preventivos, obviamente las entradas en calor y demás, y bueno, algunos con sus trabajos específicos de cada uno, con cada uno de los chicos, y también por ahí algún trabajo de fuerza, un poquito de gimnasio, en algunos, pero no mucho más que eso, algunos son unos trabajitos de velocidad, dependiendo de cada uno. Como te digo, ya se sabe que los de doble juegan el domingo, entonces se estira un día hasta más. Hasta el miércoles, claro. Exactamente, un día más. Pero si no, más que todo es eso, una buena recuperación y también que puedan recargar un poquito de energía para llegar con mucha energía al, o sea, que al tres sábado. Días antes del partido se le baja la intensidad. Ya se baja la intensidad, sí, ya se baja la intensidad. Impresionante, ¿eh? Sí, se baja. Más que todo el volumen, fuera de lo que es fuera de la cancha. Mañana es un día que de volumen por ahí en cancha todavía le van a seguir metiendo. Igual eso lo manejan los entrenadores, ¿no? Claro. Pero cada uno estratégicamente, pero sí, en general es así. Y como es, y ya el jueves también se hace, me imagino que van a hacer un poquito más de tenis también en volumen. No tanto, por ahí más puntos y demás. ¿Qué significa en volumen, tenis en volumen? Es cantidad de tiempo, obviamente, y por ahí no solamente puntos, sino trabajos con los coaches específicos, tanto en set o puntos, o también algunas cosas específicas. En contra, sí. Exactamente, 30-40, con sparring, claro. O 30-40, o movimientos, gestos, técnicos. Ah, ¿se trabaja así cuando, por ejemplo, psicológicamente, el punto que vas 30-40, eso también se trabaja? ¿O? Ellos lo trabajan a veces. Eso es una pregunta más para los coaches, pero sí, ellos lo trabajan y más que todo buscando esa... Muchas veces lo mejor que hay
es hacer puntos, ¿no? Para claro, manejar esas situaciones. Atención. Pero no es lo mismo que partido. Claro, lo hacen jugando, lo hacen esas cosas. Sí, siempre bueno, en la cancha hacen esas cosas. Sí, sí, o punto, bueno, jugamos este punto por tal cosa. Claro. Como para generar un poquito más de adrenalina o motivación también para que estén ahí enfocados, prendidos y al 100% que lo están, pero está bueno por ahí. Aprenderlos aún más todavía. Exactamente, exactamente. Y después mucho trabajo de recuperación ya también en cuanto a sobrecargas, dolores, molestias y prevenir obviamente esas sobrecargas, dolores y molestias, por ahora venimos bien, pero siempre hay que estar cuidándolos, más que todo que todos cambian de superficie también. Claro, sí. Entonces, eso te iba a preguntar, sí. Porque va después de acá, se va a cemento, ¿no? Exactamente, sí, todos creo que van todos. Todos, sí, van todos, sí. Creo que van todos a cemento, viajan todos. Verdad, algunos una semana antes, una semana después, pero todos están viajando a Asia, vuelve a Asia de vuelta. ¿Y eso cómo cambia para el preparador? Y la verdad que charlando un poquito no solamente con mis colegas que están con los demás jugadores, con los preparadores físicos de Fran, con el preparador físico de Machi, charlando un poquito también que es un año mucho más comprimido en cuanto al calendario y la verdad que se hace difícil poder trabajar y tener los chicos primero que nada sanos y segundo en un estado de forma ideal al 100%, que es, claro. Al 100%, no es fácil. Entonces están aprovechando, obviamente siempre dándole la prioridad obviamente a la Copa Davis, pero aprovechando la semana pasada, cuando descansaron bien, los que tuvieron unos días más, a meter un bloquecito más de trabajo, de levantar algunos valores que por ahí empiezan a caerse un poquito en competencia con las giras largas. Claro, eso te iba a decir, pero se cambia en, no sé, ahora tenés polvo, pero sí. Si en dos semanas tenés cemento, sí. ¿Qué cambias vos? ¿Qué, bueno, ¿qué en particular de Seba utilizamos a veces la superficie para darle alguna, desarrollar un poquito algunas capacidades o trabajarlas o estimularlas un poquito más, estimularlas claro, un sí. Poquito y por ahí fortalecer otras que se pueden perder. Por ejemplo, hacemos un poquito más el trabajo físico fuera de la cancha en fuerza, pero en la parte de polvo trabajamos un poquito más la resistencia, algunas claro, cosas sí, claro, que te da la superficie, tío. Que nos permite ese plus como para cuando salís de acá tener esa base también para tirar. Claro, y en cemento buscas un poco más potencia, puede ser. Claro, velocidad, trabajos coordinativos de velocidad, reactivos, y la verdad que vienen con mucha, por ese lado vienen súper estimulados con tantos partidos. Bastante bien, por ahí. Se va, viene muy bien. Sí, los chicos, la verdad que tenemos la suerte que la verdad que vienen, los chicos están bien. Por supuesto que una Copa Davis es una Copa Davis y es distinto y la superficie cambia ahora en esta semana. No pasó tanto tiempo de que se jugó en polvo, pero la realidad es que nada, la Copa Davis es diferente y es un, como un para circuito jugador, aparte, para todos. Para claro. Todos. Es pero un gran ambiente, que, pero bueno, también tiene su... Sí, los chicos lo más importante están preparando bien, muy súper responsables, son responsables ya fuera de acá, imagínate en Copa Davis ellos lo toman con mucho profesionalismo y la verdad están preparando muy bien todos, ¿no? Realmente es así en todos, de los chicos que tienen por ahí de Machi, que tienen más experiencia, Molto y demás, los veo preparándose muy bien y súper enfocados, que es lo más importante. Y también te da el plus de cargarte de energía en casa, ¿no? Con tu gente, que es un plus. No sería lo mismo por estar ahora en indoor. Claro. Ojalá que toques y va bien el año que viene. Pero bueno, este año no viene bien esto. Yo te quería hacer la última pregunta respecto a... ¿Choca el calendario por ahí? En el caso, vos por ahí ya sos preparador físico de algún jugador, pero cuando tiene otro preparador físico, ¿choca ese calendario de ese preparador físico con el tuyo? No, no, para nada, para nada. La verdad es que estamos trabajando con profesionales. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Mucho gusto, capitán. Estoy trabajando, capitán, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Yo todo bien? Me metí. Perfecto. Ya que estoy en una bola en tu programa. Ahí está. ¿Eh? Le puedo dejar la posta al capitán. No me voy a llamar, no pasé nunca todavía. Estaba esperando este momento. Bienvenido. Le puedo dar la posta y ir a trabajar, no, recuperar no, a los jugadores. Pues, no, grande, no, sí, no. Me habías preguntado y me voy a trabajar, porque si no el capitán sí, me va a echar. Ya sé, tenis. No, es fanático tuyo. Sí, 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 te seguía mucho en el tenis, la verdad que te seguí muchísimo tiempo. Bueno, como le dije, estaba hablando con la vieja camada, me hizo acordar de Andy Murray recién a él, para que tenga idea, y bueno, con Dan Bandián, ¿jugás? Guillermo Caño. Fui toda mi vida con sobrepeso, yo fui un paciente de cuestión de peso, sí. Bajé 140 kilos, sí, pero sí, toda sí, mi vida sí, fui sí. Obeso, y no tuve la posibilidad de jugar, pero sí le pero, pego. Sí bueno, le vamos a jugar algún día, cuando quieras. Cuando quieras, bueno, ya está, queda pendiente, queda en mano acá de la gente de comunicación y prensa. Sí, sí, me encanta el tenis y como decía que... Con el Retu Junior también sí, podemos sí, jugar lo ahí. Estaba viendo, Le pega. Terrible, bueno. ¿Y engaño? Sí, no, impresionante. Pero la verdad que una admiración muy grande por vos y bueno, estábamos hablando también recién de lo que fue
tu carrera también, porque te seguí muchísimo. Bueno, gracias. Y la verdad... Bueno, gracias por estar acá apoyando firme y gracias. Gracias. No, no, sí, un placer enorme. Gracias. Cosas que te da Dios, ¿no? En la vida. Un placer, chicos. Yo voy a trabajar. Te interrumpí, boludo. No sé si ¿Puedo retirarme? Dale, una pregunta, ¿no? Dale, sí, dale, dale. Gracias, chicos. Nos vemos. Un placer, ¿eh? Bueno, un placer que estés acá. Me metí de una. Me encanta. Me encanta. Yo sé que esto lo disfrutás mucho. Como sí, yo. Sí, 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 acá estamos. Va el corazón, ¿o no? Sí, estamos acá. La verdad que un clima espectacular. Los chicos me ponen muy feliz. Como siempre digo, verlo de los 10 años. Ahí viene. Verlo de 10 años y tenerlo acá. Este lo digo, tenía 9 años. Y gigante, así que un placer. Acá viene. Vení, Tomí, tomá. Saludos, saluden. Se va a juntar el... Malto que la mierda, ¿querías presentarte? Buenas. Hace tiempo que quería presentar este encuentro. Vamos a ver si el original o quién canta mejor, entonces. No. ¿No? Tanto que dice quién es el original. Che, vamos a cantar, ¿eh? Estoy a full. Qué placer, ¿eh? Banca, pendejo. Pero esa es la cantidad de veces que canté la canción de Hoy Volví a Verte. No, te va a animar a cantar a la voz, un cara dura. No, no le gano, pero bueno, pará, pero hay que tener coraje, ¿no? ¿Cómo es la historia? Porque estábamos todos inventábamos. ¿Cómo fue la historia? La historia fue cuando era chico... No sé qué tendría, 10, 11 años. Vale, escuchaba. Hace 13 años más o menos, escuchaba mucho tus canciones, es así. Y en el colegio todo el tiempo las escuchaba, que esto, que lo otro. Entonces empecé a decirle reto a la gente. ¿Qué hace reto? Así como si fuera che, ¿qué hace boludo? ¿Todo bien? Amigo, ¿todo bien? ¿Todo bien? Decía reto, reto, y empecé a decirle reto a todo el mundo. Pero era. Y lo pegué en La Plata. Mismo hay entrenadores que hoy por hoy dicen reto a la gente. Y en un momento le empecé a decir reto en el circuito. Ya empecé como a expandirlo, a salir de La Plata. Y en un momento me lo empezaron a decir a mí. Y ahí me pegaron el mismo apodo que yo empecé a decirle a la gente. Mirá, y ahí me quedó el retuto. Era porque escuchaba mi música. Era porque escuchaba tu música. ¿Cuál es el tema que más te gusta? Ah, sí. Hoy volví a verte. Sí, obvio. Vamos a cantar. En un ratito vamos a estar cantando Hoy Volví a Verte con Tommy, con el retu. Así que, ¿vas a venir el fin de semana? La idea es esa, la idea es poder venir. No, uno de los jugar también, lo vas a pelotear algún día cuando, si se da... Sí, a compartir cancha, pará. Hoy me pongo a cantar, pero hoy va a tener que jugar conmigo. ¿Cómo no vino antes? Que sea así el desafío. ¿Cómo no viniste antes ahí? Estaba ahí, pero me llamó, no me di cuenta. Fue culpa de aquel que me dijo, no, vámonos, que están practicando. ¿Quién? ¿Te echaron? ¿Te echaron? ¿Y quién fue de todo esto que está acá? Todavía mando yo. A mí me tenía que preguntar. No, le dije, che, ¿me podrías sacar una foto con Guille? Sí, más tarde, me dijo, vamos. Increíble. Estás acá y no metete en la cancha, es una locura. Sí, no, es algo. El video quedó muy bueno de la convocatoria con el reto. Vos bailando de último está bueno. Cualquier cosa me decían, esto muy cualquier cosa me mandaba la gente. Así que no, pero les encantó. La verdad que es un placer. El tenis me dio muchas satisfacciones. He peloteado con Guillermo Vilas, una vez que estaba en cuestión de peso, también me preguntaron qué deporte me gustaba, era el tenis. O sea, nunca lo jugué profesionalmente ni tampoco lo entrené. Porque como te dije, tengo artrosis en la rodilla, igual le pego, me gusta. Pues eso te da drama ahí, vos tranquilo. No, igual... Pero siempre te gustó, siempre viste el tenis. Sí, siempre. Siempre me di manien para pegarle, ¿eh? Sí, siempre. Mirá. Pero me encanta. ¿Vos qué opinás de todo esto? No, me encanta presenciar este momento. Único. Con esta gente que... Todas grandes personas, eso es lo mejor de todo. De verdad. No, es loco, ¿no? Mirarlo. Me pasa a mí cuando viene uno y me dice, yo te veo en la tele, lo veía Guille, te abrí la máquina. Es un flash verlo. Yo ya lo vi un par de veces, te pega. Quería bajarlo del cuadro. No, me dice, vení que está en entrenamiento a moverlo. Lo vi este que pegaba, que hijo de puta, mirá cómo le pega. Mira así, allá está Guillermo, mirá. Parece fácil, ¿viste? Cuando le pega, parece fácil. Sí, parece fácil, pero no. ¿Cómo baja la pelota? ¿Cómo? Sí, boludo. Sí. Me tiró la mierda, no. Puse una línea así, la puta madre. Te ganamos y así la copa con este. ¿Qué es lo que más admirabas del mago? De la. O sea, que era chiquito. Que era chiquito y sacaba como los mejores. Y aparte, en cancha era un terrible máquina. Maradoniano. Sí. Ya que tal, le pregunto acá, ¿qué te pasó en la final de los Rangers? Estaba ahí, hasta me hiciste llorar ese día, boludo. Vos sabés que la gente me pregunta dos cosas. ¿Aguante River? Sí. Y después que pasó la final de... Y la de Nadal también me la recuerdo. ¿Y lo de Mora? Sí. Ahora se mora. No, esa final...
Mi única preocupación era acalambrarme. O sea, yo ya estaba preocupado por acalambrarme. ¿De tanto que pensaste? Sí, yo creo que... No, fue impresionante. Pero bueno, también... No, el quinto. No, el tercero fue. El tercero me acalambro yo. Cuando Gastón empieza con la ola. Por eso se acalambra ahí. Cuando Gastón empieza con la ola, que para el partido, yo en el 3-4, creo que perdía 3-1, me pongo 4-3, 3-4 sería el cambio de lado, y ahí pensé, dije, capaz que sea el último cambio de lado. Pues capaz quiero y gano, y empecé a pensar. Y justo Gastón empieza a hacer la ola y me puse nervioso solo. ¿Ese fue el día que más la estoy pasando o no? No, antes. Creo que el primero que fue con Willy Caña en la primera ronda. Claro. O no sé si fue ahí o el año anterior. Qué mala estoy pasando, puteado. Para mí te asustaste de lo bien que estaba jugando. No. Te dijiste voy a llegar a un punto que nadie llegó antes. Iba a ser que entre celo y vale. También iba muy rápido. Entonces, no es que estabas palo a palo y no te daba tiempo a pensar otras cosas, de nada. ¿Te paraste por un momento? No, un segundo fue. Y ahí ya cuando empecé a sentir el calambre en el gemelo derecho y fue automático. Automático me acalambré todo. Me acalambré todo. Fue en 2 minutos, pero instantáneo. Y después ya con los nervios y todo, ya imposible. Yo es el mejor jugador que vi en una cancha de polvo de ladrillo. Perdón, sí, también. Recién le sacaste mano. Con todo, yo te banco a. Recién le sacaste mano. Me dijiste Guille era uno de los peorcitos. No. Más que Roger, más que Rafa, fuera de Juan Mec, lo vi a todo. No, es polvo de ladrillo. Una cosa. En todo, en cemento también lo vi. ¿También en cemento? No, en cemento me defendía, pero bueno, tenía muchas otra. No era fácil, para no tener un golpe. A lo mejor como Juan Martín, que tenía un saque terrible, una derecha, nosotros era más luchado. Y Gaudio era además el revés también. Gastón revés, sí, la puta igual madre. Que Roger Federer también. Muy bien, revés. Creo que de los mejores. Él en ese momento con Gua tenían los dos. Después apareció Wawrinka, que los tapa, hace olvidar un poco esos reveses que tenía Gastón y después y Roger. Gua. Pero Roger era otro tipo, no. Claro, o sea, no tenía tantos winners. Gastón, Guga y Wawrinka te tiran winners de ángulo, de acá, de allá, es otra derecha. O sea, cuando un jugador en el tenis tiene muy buen revés, y hace mucha diferencia. Y sobre todo el revés paralelo, porque normalmente los derechos nos cuesta correr para la derecha. Fíjate Kayoko, y el único lugar más o menos que tiene, imposible que no tiene punto flaco, pero donde un poco más le duele, que al cara le hace cambiar la cara cuando juega, es cuando lo abre firme por derecha. Y cuando alguien del otro lado es sólido, que se banca, que venga un misil y le vuelve a tirar y de puto se va a jugar, es cuando hace diferencia. El tenis es ese, el golpe del revés paralelo es fundamental. Es uno de los mejores. Sí. Por no ser el mejor. Sí. Yo quería volver al retú. Sí, yo no quiero sacar. Yo no, quedate con nosotros, ¿viste? No, pues me acuerdo, recién hablábamos con Guillermo, yo te vi jugar con 11 años ya en ACOAG, en los torneos. Bueno, vos lo viste antes. Pero, por eso. Y ahora, posta, Tommy, te veo acá en la Copa Davis, convocado. Te veo jugando con Djokovic. Pero ¿sabés qué me pasa? El otro día estaba narrando el partido y de repente me caliento y como que lo empiezo a bardear porque pierde con Djokovic. O sea, a ese nivel, ¿cómo somos los seres humanos? Que está jugando con el mejor jugador de la historia. Que está jugando bien, por eso le claro, porque yo ahí ya quiero que gane. El micrófono. Ahí está. Yo quiero que gane. Generó todo acá. Quiero que le ganes a Djokovic. También me parece. También, boludo. No sale a perder, Yo quiero ganar todos los partidos. Lo traemos acá. Lo traemos acá, Novak. Pero estuvo cerca. Eso es lo que digo. Estuvo cerca del otro. El tema que público visitante, flaco, se revela. Claro, viste que te lo dice. Es peor. Hay calladito. A mí me alimentan, me dice. No, lo aplaudimos, no pasa nada. Toma magistral, está todo perfecto. Sí, pero sí, todo bueno, partido, hasta yo me puteo, boludo, cuando el primer set en Roma estuviste cerca del primero. Sí, ahí estuve cerca, iba a break arriba, que lo arranqué bien el partido, me acuerdo, y después en el tire, pasa que después iba 4-3 arriba en el tire y me mete 2 wins de devolución, pero el primer saque. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Y el segundo ya, ahí ya no le puedo aguantar. Es aguantarle. El nivel, que bueno, es aguantarle, obviamente. Pero sí, haberlo jugado, obviamente. Es una experiencia. Sí. Tienes fotos también. Ni hablar. Sí, la de los cartelitos. Yo tengo la lista. ¿Viste los cartelitos? No. No lo vi. ¿No sabías esa historia? No. Yo cuando salgo en primer punta ATP, en 2015 o 2016, hago un cartel y en ese momento estaba Djokovic número 1.
tenía 13.000 puntos, 12.700, yo uno. Y aparezco yo ahí chiquitito con un cartelito. Y ese cartel lo vuelvo a repetir el año pasado cuando entro la primera vez al top 100, que el top 100 es para los tenistas como recibirse de profesional, ¿viste? Sí, como sí, sí, un no, paso sí, importante. Sí. Y ahí, bueno, lo vuelvo a hacer y se viraliza los dos carteles. ¿Qué, cuántos puntos le faltaba para alcanzar? Ahí saca uno contra 13.000, le falta 12.000. Sí, sí. Terrible. Seguía número uno. ¿Viralizó esa foto? Sí, viralizó. Ahora me están pidiendo que la haga de vuelta. Sí, sí, sí. Ya está más cerca. Estoy más cerca, voy a ir cortando, pero ahora se fue la mierda de vuelta. Ahora con los puntos que tiene. Está de más cerca igual. 24. Yo le gané. ¿Cuántas veces le ganaste, boludo? Le gané. Ah, que la guille. Roland Garros en Miami. Increíble. Sí, pero juega. A todos le ganaste. Sí, fue mejorando también. A Federer nunca me lo pude enfrentar estando bien yo. Polvo en Hamburgo, ¿no? Ganó en Hamburgo. Vos enfrentaste a los tres. Sí, en Hamburgo. Yo venía con 30 y pico partidos sin perder en polvo de ladrillo y nos estábamos jugando el número uno. En el carrera de campeones, que son los puntos que sacaban en el año, yo le había sacado bastante ventaja. Pero en el otro ranking, yo estaba 3 y él estaba 1 y me sacaba. Pero yo sabía de que ese año a lo mejor no iba a ser número uno del mundo, pero al año siguiente sí tenía muchas chances porque él defendía Wimbledon, creo que final de US Open y campeón de Australia. Entonces, si yo mantenía una buena segunda mitad de año, me iba a acercar y empezamos a jugar, creo que voy set arriba y no sé si break arriba o por ahí y siento un tirón en el aductor y venía Roland Garros a la semana. Claro. Bajé un poquito la intensidad así y me cago pelotazo. ¿Sabes? Pues yo me preocupaba más, quería más Roland Garros. Sí, sí, sí. ¿Eso fue Hamburgo? El año que gano, que pierdo con Gastón en la final, ese año fue. No, pero Hamburgo era antes. Antes. Ahora entiendo antes, todo. Estaba seguro ganado. Monte Carlo, Barcelona, la semana, Roma, Hamburgo, Roland Garros. Hamburgo era 1.000. Claro. ¿No? Y fue el único momento que tenía chance de ganarle. Y después no también fui al Master y no estaba bien. Y sí, nunca pude. ¿Cuántas veces jugaste el Master? 3 veces. Pero bueno, ahí estaba con Federer y con Nadal le gané en Monte Carlo cuando recién aparecía con una locura y después la final esa que me gana. Pero las dos son increíbles igual. Para mí, empate. Sí, nada, bueno, pero. Hijo de puta, me gano. Esa volea. No, el smash. ¿Cuándo fue eso? En Roma fue increíble. Sí, increíble. ¿Pero en qué momento? 2005. El smash, digo. El match point. Igual era. Creo que iba perdiendo fácil, él hace doble 6-5, no, erra una pelota, una derecha que se fue por nada. 5 igual erra una derecha, pero la tiré bien, era ahí, pasa que tenés que jugar al límite, con este animal tenés que jugar al límite. Y fue ahí, saca el match point y hace doble falta, 6 iguales. Y después 7-6, 8-6, pero una locura. Pero esos partidos que ya era como yo, ganaron los dos. Sí, 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 Ah, bueno, ¿era muy niño? 2005. No, pues hasta ahora lo veo. Claro. O sea, pero sí, ah, claro. Sí, no. Hasta ahora los veo, para que sigáis aprendiendo cosas, así, como juegan ellos. Yo a mí me gusta mucho ver eso y seguir aprendiendo cómo juegan. Y nutrirte. Exactamente. Tommy, yo te quería preguntar sobre. Se nota que sos un tipo muy querido y la Retubanda. Que también. ¿La Retubanda? Viene el sábado, la Retubanda el domingo, ¿sabés qué? Nos deben estar mirando, nos deben estar mirando. Deben estar acá. Ah, mirá, acá. Tienen una buzuela y tipo las frases con el. Cantan también, ¿eh? Canciones de Argentina, de la selección cantan, pero. No canta como vos, pero la Retubanda. Cualquiera canta como yo, no importa nada. Pero no hay un jugador que haya tenido puesto una hinchada así, pues es tuya. ¿A qué se debe? Buena pregunta. ¿Cómo arreglamos el tema del nombre? ¡Buen flaco! Sí, sí. ¿Cómo arreglamos el tema del nombre? Y eso, vamos. Era rápido. A ver. Bueno, partido con el mago, un partido con el mago. Es la raqueta. La Retubanda, la va a conocer si venís. Sí, tiene bandera, todo. Bandera de la Retubanda. Ahora vienen con remeras y gorra, me parece. Estaban haciendo, me llegó que estaban haciendo remeras y gorra. Sí, tenés una maquinación. ¿Qué? Ya están más allá ya la Retubanda. Sí, en Argentina Open este año hicieron quilombo. Quemaron a uno, a Carballero lo quemaron, que jugué puteando. ¿Cómo es? El Challenger también. Sí, el Challenger también. Sí. ¿Con Olivo puede ser que jugaste? Con Olivo. Y después estaba Montevideo. Bueno, pero siempre respetuoso, lo pasa que. No, sí, obvio. No, y yo creo que en el tenis se respeta muchísimo. Ahora. Descansa el punto ese que. Pero después.
Sí, pasa que si no te... Y un tenista el otro día que no sé, que tiró una frase hitleriana, un... Sí, no, una del público. Una del público, claro. Sí, sí. Cantó el himno, cantó el himno viejo. No, no, le dijo Alemania sí, está sobre todo. El himno viejo está... El himno viejo está... Apenas en la Argentina, se imaginó. Lo escuchó y se le plantó. Qué raro que se le plantó igual, ¿eh? Bien. No, pero lo escuchó raro. Bueno, parece que ahí con el silencio. Igualmente un griterío en el estadio. Silencio, eso quiere decir, claro. No, pero no hay silencio. No, no existe. Estados Unidos es un quilombo. Guille, yo te quería agradecer, primero porque recién contaba que yo cuando empecé en esto, él me abrió las puertas de su academia, me invitó y jugué con él al tenis, yo no lo podía creer. Sí, nos contó Guille. Frenó un auto y se bajó el Mago Coria. Además que se dedicó al periodismo, dije. No, me comete un error, porque me dice, ¿dónde querés jugar, en cemento o en polvo? Yo le digo cemento, y tendría que haber dicho, iba a perder igual, pero pensaste que, bueno, superficie más fácil. A no hacer, claro, lo quise perjudicar. La cancha yo la he hecho chiquita a propósito ahí. No, terrible, y venía más rápido la pelota. Tenía el tejido cerca para que los chicos no se vayan para atrás. Claro. Le hice el tejido más bien cerca, 3 metros nomás, para que cuando entrenaran y jugaran, que no se vayan en cemento como en polvo, se vayan para atrás. Me puteaban todo el mundo, los pibes, nadie quería entrenar ahí. Bueno, y te quería felicitar porque en todas las series que estuve siguiendo de Copa Davis, incluso acá, veo que hay un ambiente increíble y creo que también eso lo debes haber aprendido como jugador, el hecho de que hay muy buena vibra entre todos y eso, porque bueno, como siempre decimos, uno puede ganar o perder, porque en el deporte pasa eso, pero el factor humano y como veo que están todos, la verdad es increíble. Sí, también ellos, los jugadores son protagonistas, porque si uno puede dar el cuerpo técnico y todo también lo mejor y los jugadores no ponen lo suyo, también se genera un clima diferente y la idea es que los chicos se sientan como un torneo más, o sea, que no se saquen la presión de lo que te genera la Copa Davis, representar a tu país y con tu gente y más de local también, entonces tratar de estar atento a eso, de estar en contacto con su cuerpo técnico también, de no pasar por encima de ellos, por más que uno sea el capitán, respetar siempre cómo viene trabajando, tener mucho cuidado con las cosas que uno le dice dentro de la cancha, no confundirlo, sino poder aportarle cosas positivas, reafirmar también las cosas que le va haciendo su gente, así que nada, tratamos de eso, y a veces salen bien los resultados, a veces salen mal, y eso es lo que te da bronca, porque uno, como es apasionado del tenis, quiere que Argentina siempre gane y nada, yo te decía, lo vi con 9 años y tenerlo primero como sparring y hoy que le toque estar acá en el equipo con nosotros, es un gran premio, se lo merece y sobre todo la gente buena me pone feliz. No, y aparte los jugadores sienten mucha motivación, yo creo que tener a Guillermo Coria... Se vendieron como, todas las entradas. No, es terrible, yo creo que para los jugadores debe ser algo impresionante. Sí, yo adentro. No solamente no, que esté yo, está Agustín Carelli como presidente, está Zabaleta, Jai, somos muchos, está Gaby Sabatini en lo suyo, Mecha Paz. Estamos todos a disposición de los chicos, o sea, una generación que nosotros le dimos mucho al tenis y ahora es una forma de devolverle a la nueva juventud. Y ellos, Zabaleta, nadie se mete donde no se tiene que meter ni pasa por encima, pero saben de que pasa un problema, el tema del contrato, sí. Lo que sea, mal momento, estar ahí a disposición y darle esa confianza no solamente al juego, sino también a los entrenadores, porque nosotros en un ambiente también somos bravos, somos complicados. Los entrenadores, los jugadores somos todos, cada uno tiene su locura y la hemos tenido. Entonces tratar de darle esa confianza, esa tranquilidad de que nosotros también hemos vivido, lo que ellos vivieron. Sobre todo lo que venimos del interior y todo, que siempre viajar a Capital, estar acá. Todos venimos de clase media baja, luchadores, padres de trabajadores, entonces también estar ahí apoyando. Lamentablemente siempre los resultados... te dicen sos bueno o sos malo, o sea, es así. Pero bueno, la idea es tratar de dejar nuestro granito de arena para ellos y el día que ya no estemos en el cargo que nos toque estar, dejar un buen aprendizaje. Plantar una semilla ahí. Yo le quería preguntar a Retu. Gracias. Sí, le quería preguntar a Retu. Gracias. Tommy, te quería hacer dos preguntas, así te aprovechamos. Te comprometemos un día. Estamos acá en Buenos Aires para cantar. No, al merendero mío. Ah, listo, sí, como no. Para los chicos. Dale. Gracias, Guille. Tommy. Amigo, si no, sí, rápido. Sí, sí, sí. Hay que ser rápido. Dos preguntas, Retu. La primera, si en algún momento, yo sé todo lo que la luchaste para este momento, para mí ya llegaste, ojalá logres más cosas. Si en algún momento paraste y dijiste, no sé, si quebraste o si es como... Porque ahora, primero jugaste con Djokovic, ya estás adentro del top 50, o sea, estás en tu mejor está momento. Metido. Estás, claro, estás en los Grand Slam, te convocan a la Copa Davis. Si ya dijiste, te sentiste como, che, aflojaste o vas por más. No, sinceramente, mira,
como todo esto que me está diciendo, no, todo este año, mismo en la última etapa, empecé a querer, viste, como cada vez más, nunca frené, viste, era como que me ponía mal las derrotas, muy mal me ponían, y todo el tiempo, viste, mismo me daba mucho contra mí mismo, contra el equipo, che, tenemos que seguir mejorando, esto no puede pasar. Creo que eso siempre yo fui un poco así también, de buscar siempre la exigencia de la perfección todo el tiempo, y a veces uno tiene que frenar y sí, también reconocer todo lo que fui logrando este año. La realidad es que hay muchísima cosa positiva de todos lados, es así. Entrar al top 30 como entré, cuarto en Roland Garros, un montón de cosas. Hoy la realidad es que, como recién dijo Guille, yo estaba ahí atrás, estaba entrenando y lo tengo atrás a Guille Coria, que crecí también viéndolo a él, claro, y es un sueño, o sea... Gracias. Es una cosa de loco, ¿viste? Es un sueño mío que desde muy chico me vengo la realidad haciendo mucho esfuerzo, y verme de esta manera es algo que digo, che, me llena de motivación, lo estoy logrando, este es el camino. Yo creo que hay a veces que uno tiene que, como vos dijiste, frenar un poco la máquina, pensar las cosas que todas las que se lograron, valorarlo y ahí seguir. En este caso a mí un poco a veces me cuesta mucho y siempre quiero más y a veces está mal. Está bueno exigirse cada vez más. La idea es que vos puedas tener... una razón también, no ir porque sí, sino porque claro, decís, bueno, mira, como dijiste recién, estaba Guillermo Coria atrás, y decís, wow, lo veía en Roland Garros jugando. Pero también disfrutarlo. Claro, sí, disfrutarlo. Siempre claro, corriendo sí, la coneja y disfrutándolo. Con Djokovic, a mí me pasa lo que decía, yo veía el partido, yo digo, antes del partido en frío, digo, mirá, es un premio que juega con Djokovic, pero cuando estás jugando, no, Tommy, tirá, ¿cómo va a cerrar ese drop? Y los pies me decían, boludo, pero estás jugando con Djokovic, pero no me importa. Bueno. Sí. Es... Bueno, pero poco a mí me pasa, cuando yo estoy adentro de la cancha, estoy enfrente, ya no sé quién tengo enfrente, es uno más. Claro. Tenía Djokovic, se nota, claro. Se nota. Un poco a veces, bueno, ustedes por ahí de afuera también pasa, mi familia también me pasa, o sea que a veces me dice, che, qué lástima, se escapó, bueno, pero viste, también son reales. Estoy jugando contra un modelo. ¿Y tenis mentalmente, donde te desenfocaste un poquito? Te vas. Y más en este nivel que es la elite, por así decirlo, es muy marcado eso. Claro, como te dijo Guillo, un poquito, Roger lo recagó a palo. Este es tu primer año en ATP. Primer año. Me echaste un poco el año pasado en Challenger, pero te metías un poco en ATP y ahora estás full metido en ATP. Mirá, los primeros 9 meses fueron, ¿no? Claro. Sí. Y se te pasaron volando. Y se pasaron volando, exactamente. Gol de Argentina. Mirá. No sabía ni que estaba jugando, yo estoy en Disney. Sí. Pero no, para no jugar a las 6 de la tarde. ¿De quién? Estás jugando ahora, sí. Messi, no. Idea yo. No, bueno. Pará, me dijeron a las 6 porque había que pasar. La entrevista ayer era a las 6 y me la pasaron a las 4 por la selección. A mí también me dijeron la misma. Sí, sí. Ni mi ex me mintió tanto. Increíble. Se extendió, digamos, la charla. Ah. Después, si quieren. ¿Tenemos para rato? Yo tengo. Última pregunta. Última pregunta mía, Tommy. Esta es clave. Guarda. Saber si. ¿Te pesa jugar la Copa Davis? Pues no, fuera de joda. Jugar la Copa Davis es complicado. Sí, obviamente que en ese sentido por ahí muchos lo toman diferente. En mi caso, para mí, yo estoy muy contento y tengo muchísimas ganas. Desde mucho tiempo quería jugarlo y sobre todo con la gente. A mí me gusta muchísimo jugar con el público a favor, con mis amigos, con la familia, con todos los argentinos. Ya lo he hecho en la Argentina Open y lo hice bien. Sí. La verdad que no. Es más, quiero representar al país. Yo sé que no, va a ser una fiesta, Tommy, dale, no pierdan. Va a ser una fiesta. Cómo hablar, la tranquilidad. No, es que la realidad es que cuando toque entrar, y si toca voy a dar lo mejor, y si no toca voy a dar lo mejor afuera, y eso es lo que hay que hacer. Ya no vamos a bailar, voy a volver a verte, eso sí. Tenés que invitarlo a un show. ¿Cuándo me invitás a un show? Sí, vamos a terminar cantando, dale. Dale, vos al medio. Pero con pasito de baile. Vos al medio, ¿no? O Tommy. Anda con el Tommy. ¿Dónde? ¿O parado o sentado? ¿Cómo querés? Vos al lado del retuto. No, pero pasá el micrófono, una vez que es corto. Yo soy retuto. Tienen que empezar a cantar. Bueno, arrancamos, no tienen la pista nada, ¿no? ¿Un karaoke? Dale, hay 200 personas, no tienen la pista, viejo. Claro, boludo. Bueno, yo toco el bajo. Hoy volví a verte y se nota que tú me quieres. No me importa que tú no esté. ¿Qué quieres? Sabe que un día de estos, mami, yo te volveré a tener. Hoy volví a verte y se nota que tú me quieres. No me importa que tú no esté. ¿Qué quieres? Sabe que un día de estos, mami, yo te volveré a tener. Este sábado, Tommy la va a romper con todo el equipo de Argentina en la Copa Davis, así que te esperamos sábado y domingo en el Lawn Tennis. ¡Vamos, Retu! ¡Vamos! ¡Con el corazón, Retu! ¡Qué genio, boludo! De verdad, mucha tranquilidad transmitir, boludo. Muchas gracias por venir. Che, soy... Foto. Claro.
Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa, tú decides. Detrás de nuestros deportistas hay una gran pasión. Y detrás de esa pasión está Medife para cuidarlos. Medife, sponsor oficial de la Asociación Argentina de Tenis. ¿Vas a viajar? Necesitas Pax. Ingresá a paxassistance.com y encontrá la asistencia al viajero más completa y accesible. Pax Assistance, proveedor oficial de la selección argentina. Viaja en paz, viaja con Pax. Sabor de las manzanas, lo refrescante del hibiscus y el aroma a rosa.